Ahora sí. ¿Ya? Sí. ¿Todavía no? ¿Ya? ¿We're good? Ah, okay. Oh, ¡por fin! ¡Gracias! ¡Dioses del sonido! ¡Gracias! Hazte una danza del sonido, por favor, Lucho. Hazte la danza del sonido. ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Eso! Hey. Ok, perfecto. Gracias a Dios. ¡No! ¡Así va a llover! Ahí es para Tlaloc que te bailaste. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Bueno, pues son fallas técnicas que todavía estamos ahí corrigiendo, pero nuevamente... Bienvenidos, ahora sí nos escuchan. Gracias a Dios, ya estamos aquí vivitos y coleando en este miércoles mitad de semana. Hoy es M&M, muévete con música. No vamos a dejar morir el rock en español. Y hoy tenemos también otras dos o tres o cuatro o cinco rolitas de tus favoritas. Es no, más, pero la que dijiste, que la pongan. ¿Esa? Okay. No, la que la gente pida. Sí, es cierto. Claro. Ustedes también pueden ponernos ahí en el chat qué rola quisieran escuchar en los M&M's, en los miércoles de música o Muévete con Música. Cualquier canción de rock en español. Claro. Menos la de Timbiriche. Bueno, Timbiriche... No, Timbiriche sí, está chido. Rock en español, tiene que ser rock en español. Tú y yo somos uno mismo. Vamos a tener que buscar otro día para que no haya cortocircuito como el que acaba de pasar. Menos con Rigo. He llegado a pensar... No, soltamos Timbiriche aquí, mi brother, se canta todo el disco. A ver, ¿cómo está la Stalker, la camarita Stalker? ¿Funciona o no funciona? Si ayer la estrenamos. No a tiene la, audio. A la Stalker. ¡Oh! Ñerito, a ver, enseña. Ahí están los de producción. Miren, bien bañados, bien perfumados. 2020, fumando mota allá afuera. Bien. Todo chido. Todo ¿cómo están, banda? Ah, mira, con las tres puertas tienen. Una para el baño, una para escaparse, por si llega la migra. Y otra el otro para el café. Y el otro para el café. Ninguna funciona. Muy bien, gracias. Esa es la Stalker, la cámara Stalker. Bueno, queremos comenzar con un agradecimiento, porque hoy es un día de agradecimiento. No es Thanksgiving, brother, pero es un día de agradecimiento a una persona muy especial que ayer, nosotros no la habíamos pedido y no lo estamos pidiendo, que se dignó, en serio, a darnos una colaboración al canal, a Jam TV. Ayer estábamos hablando de que pues, nosotros estamos empezando de cero, recién estamos casi por cumplir nuestra tercera semana, y esta Jammer, que se llama Jacqueline, nos donó unos dolaritos. Ajá, o sea, nos puso así como en la... Hay una alcancía en YouTube. La verdad no sabía. Está muy bueno, pero después me dicen, oye, Jacqueline acaba de ponerle una colaboración a ustedes, como estamos hablando de... Pues, estamos empezando de cero. Lo que pasó fue de que Gino, tuvimos a un músico peruano. Sí. Y Gino dijo que una cajita sí era para la limosna de la misa. Sí. Entonces dijo, ahí le echó va para la misa, porque dijo que ya nadie daba limosna a la misa. Por eso le echó, ¿no? Claro, era que claro. Nos estaba dando a nosotros, era... colaboraba para la misa. Somos unos youtuberos homeless. Sí, pero se agradece, ¿no? Se agradece. La verdad, no se los pedimos, tampoco no se trata de eso. No, pero si le pueden echar, échenle. Hay que llenarla, sí. Para el desayuno. Sí. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Jacqueline. Thank you, Jacqueline. Qué linda por tu contribución. Ahora sí vamos a poder comprar otro cable para que no se desconecte porque hasta se escucha, va a haber más para audio. Que se pueda escuchar. Hasta se escucha triste. Les donaron $5. No, pero es buen gesto. Eso es bonito. Sí, o sea, que no te donen nada. Sí. Oye, aquí no es la cantidad, es el gesto. $5 aquí en la Valentina te compras un pan dulce, bro. ¿Tan caro están? Sí, están caros. No, bueno, dos pancitos dulces. Conchas. Sí. Y un café con un pan. Si solo compras un pan, un café y son $5. Claro. Ahí está mi compadre. Gracias, Jacqueline. Gracias, Jacqueline. ¿Todo bien? ¿Y por qué me estás haciendo como el remolino? O sea, como... So we're good? Ah, ok, perfecto. No, te gracias. Está haciendo señas a ti. ¿No? Ah, como que ya cámbiale de tema. Te estás viendo mal porque estás viendo eso de estar pidiendo limosna. Ajá. Te estás poniendo muy curioso. Que le revuelva aquí al café. Ok, y otro agradecimiento también. Esto es así para tirar la fiesta, brother. Cuenta. Celebración. Qué lástima que todavía no tenemos un traguito aquí, pero tenemos estamos de saludables. Hoy es nuestro, ¿qué? Tercer día ya del reto. Bueno, Lonja yo Power. Empecé domingo en la noche. Ah, sí, cómo sí, no. Sí. Ya se están desvaneciendo los cachetes. Ya, ahí van, mira. Mira, ahí va. ¿Eh? Te ves más enfermo que nunca. Bueno, vamos a brindar con lo que tengamos aquí, porque el día de ayer cerramos
acuerdo muy bonito, una relación de amigos con nuestro primer patrocinador de Jan, señores y señores. Se trata nada más y nada menos que de Argo Construcciones y Remodelaje. Es empresa de construcción impresionante que ayuda a la comunidad, ayuda a los latinos sobre todo. Viste que últimamente la gente está haciendo, digamos, algunos arreglitos a su cocina, extensiones en la casa y todo eso. La verdad, nuestro amigo Gabriel. Ajá. Gabriel está confiando en nosotros. Es de una familia latina, salvadoreño. Salvadoreño. Mexicana su esposa. Bien. Mira, los salvadoreños, sí, olvídate, ahorita la estamos rompiendo. Así es. Desde que nació Bukele. Bueno, y tenemos ¿le pasaste la firma o no del contrato tipo así cuando Cristiano Ronaldo lo firmó con el Real Madrid? Le pusimos un blur. ¿Un blur? Ok. Un blur. Bueno, nos citamos ahí en el restaurante que vamos a... Ajá, exactamente. Yeah. Gabriel. Ok, no, queridos, ya ver. Lo pusiste al revés. Le salía como cara de zapato. Empezamos mal ahí con el patrocinador. Le pusiste los martillos para arriba. La ventana estaba al revés. No podemos quedar así con el patrocinador. Si no, olvídate. Ahí está. Es que también hubo por aquí movimiento de cables ayer. Sí, exactamente. Estamos estrenando mesa nueva. Sí, estamos en el suelo. Sobre cajas de papas, ¿no? De papas y camotes. Vamos evolucionando poco a poco. Ahí está. Se la firma. Sí, con nosotros nuestro primer. Ahí nos fuimos al Jay Nichols. Ahí estamos. Argo Constructions. Yo le había llevado una servilleta, pero me dijo, oye, sé un poco más profesional. Te voy a traer un documento. Sí, que nosotros los salvadoreños somos profesionales. Bueno, ahí está la firma. Y después, obviamente ya nos estábamos despidiendo, comimos algo, nos tomamos un cafecito sabroso y una comida muy sabrosa también. ¿Comiste otra vez? ¿Eh? ¿Comiste otra vez? ¿Ya habías comido? Como... Ensalada. Sí. Hasta se sorprendió, me dijo, púchale vos. ¿Qué estás comiendo vos? O sea, sí, es verdad, la cuidada de la salud, me dijo. Nutritivo. Y bueno, aquí está el video de donde le damos la bienvenida, ahí en el estacionamiento, al gran Gabriel de Argo Construction. Ok, queridos Jammers, les quiero presentar a alguien. Es nada más y nada menos que nuestro primer patrocinador de Jam TV. Él es Gabriel. Hola. Argo Constructions en Remodeling. O remodelaciones, le vamos a decir mejor en español. Querido Gabriel, muchas gracias por la confianza, hermano. No, gracias a ti. Gracias por confiar en nuestra compañía. Bueno, ya van a saber muy pronto, la próxima semana van a saber más de él, así que bienvenido, Argo Construction. Un aplauso para Argo Constructions. Esa es la gente, la raza de la comunidad. Una persona de construcción. No, después cuando se enteren de la historia de este brother, es muy joven, está en sus 30 años. O sea, comenzó desde jovencito, trabajó en diferentes chambas, obviamente, pero mira, su determinación lo llevó a hacer su propia empresa. Qué bien. Y ahorita le está yendo bien. Y él me dice, ¿sabes qué? A mí me gusta trabajar mucho con los latinos. O sea, yo podía trabajar con todo el mundo, pero siempre estoy buscando ayudar al latino, porque aparte de que les hago el trabajo, también les ayudo a que ellos mismos incluso hagan en algunos casos, sus negocios, ¿no? Es decir, por ejemplo, en sus casas hacen extensiones o en el garaje y lo rentan también para otras personas que no tienen para pagar una renta de mucho dinero. Sí. Entonces, un apartamento y todo eso. Así que, bienvenido, Argo Constructions. Gracias por confiar. Y así como nuestro amigo Gabriel y su compañía también, seguramente que estás buscando una oportunidad para poder conectarte con los Jammers, pues siempre son bienvenidos. Nos puedes dejar un mensaje en el chat o nos puedes dejar un mensaje en nuestro teléfono también, si gustas ser parte de este concepto. Oye, pero pon el número, ¿no? Para que de repente, pues, si alguien... por favor, el numerito, si tienes, por favor, de Jam. Y también las redes sociales, por si alguien lo quiere poner ahí también. También. Las redes sociales. Por donde ustedes quieran. O sea, 310. Dame hasta el dedito, se puso al revés. 310-367-6941. 310-367-6941. Ahí está el número telefónico. A los que quieran confiar, así como Gabriel. Bien. Perfecto.
Thank you very much. Y Bonita TG dice, primer patrocinador, buenísimo, felicidades, chicos. Ah, qué bonita. Gracias. Mira, gracias, va con su nombre, bonita, bonita. ¿Qué más? Qué bueno, qué bueno. Alma R de Nieto. Muchas felicidades, chicos. Por acá, Janet Fuentes. Ah, mira, esa era mi prima, mi hermana. Felicidades, chicos. Y aplausos pone también. Y Lilian, felicidades por su nuevo sponsor. Muchas gracias. Gracias. A todos. Gracias por los buenos deseos. Ese es bueno, ese es bueno. A los envidiosos, pues igual los sacamos, ¿no? Hay alguien que no le gustó. Sí. Viste que hay alguien que la gente no le gusta que alguien se supere o reciba un beneficio. ¿Qué sé por qué? La gente es impresionante, ¿no? O sea, la gente envidiosa. Siempre va a haber haters, ¿no? Sí. Siempre va a haber haters y esos hay que para un lado, para un costado. Bueno, el día de ayer hubo una fiesta también aquí en Hollywood Boulevard, cerca al barrio de los vecinos. Le entregaron la estrella 2775 a un ícono del hip hop. Es Mr. Dr. Dre, de Compton, California. Estrella de Compton. Mira que, por ejemplo, Gabriel, él se crió en Compton. Ah, mira. Gabriel, sí, ahí empezó su también niñez. Es Estrella de Compton. Es del barrio. Sí, sí. Exacto. Bueno, y Dr. Dre es un ícono del hip hop que ayudó a estrellas como Eminem, como 50 Cent, como Kendrick Lamar. La historia de él, de dónde viene con su grupo también, N.W.A. Yeah. Claro, él obviamente les ayudó a producir a ellos, ¿no? Sí, claro. Se hizo un productor de los... Claro. Se puede ser el ícono, es, ¿no? Es el inventor de los beats, ¿no? De los audífonos. De los beats, ¿no? Sí. De los que no podemos comprar. Si esto tan bien le fue que no los podemos comprar. Sí. Baja del precio. Claro, es una historia también de superación. Ese brother salió del barrio y ahora es uno de los hombres más poderosos de la industria de la música. También, obviamente, él fue uno de los que acompañó a Tupac, ¿no? A gran Tupac Shakur. Tupac. ¿Qué más? Bueno, ahí estuvieron presentes varias celebridades. Nuestro E también fue a grabar algunas imágenes por allá. Y mira, vamos a ver lo que fue el homenaje a Dr. Dre. Ahí está 50. 50. Ahí está 50 centavos. Está Eminem. Eminem. Y se llenó un montón de gente, ¿no? Y fíjate que... O sea, mira, Big Boy. Big Boy, mira. Ya bajó de peso. Ese sí fue con Nino, de entrenador, mira. Aprende, naranjito. Ahí va my boy, Snoop Doggy. Está Snoop. Ah, mira. Ahí está George. Está Guillermo. Ese es No, está Guillermo. Ese es Guillermo. El de Jimmy Kimmel, ¿no? Sí. Ahí va Dre. Oh, yes. Oye, y él creó en el primer rapero blanco, ¿no? Que es Eminem, el caso de Eminem. Claro, claro. Pero era porque era bueno, no era porque era su amigo, ¿no? No era porque, que me gusta este güerito, ¿no? Sí. Oye, mira, también está Big Boy, que antes tenía un... No sé si todavía sigue, tenía un morning show, uno de los morning shows impresionantes en la radio aquí en Los Ángeles. Pavo 106 se llamaba. Y, por ejemplo, él de la comunidad afroamericana, por ejemplo, y de que esa radio era de hip hop, fue el primero que invitó a Vicente Fernández a su show, ¿no? El gran Big Boy. No, y Vicente Fernández lo presentaba también en sus conciertos. Le daba... Para los que no saben, Vicente Fernández aquí en Los Ángeles hacía hasta 11 conciertos, como en una semana y media. Entonces, en el Gibson, en medio de esos, de sus presentaciones, lo llamaba, escogí un día y lo presentaba. Y era como la noche de Power 106. Sí. O sea, se involucró muchísimo Big Boy porque pues muy inteligente. También había mucho latino que creció acá con la música del hip hop y lo escuchaba, ¿no? Así que es una de las celebridades de los medios de comunicación que apoyó, yo creo, que al hip hop desde sus inicios. Por eso es que, me imagino, Dr. Dre lo invitó a este evento. Claro. No, después le copió Snoop Dogg cantando con Jenny Rivera y canciones de Jenny Rivera y luego con la MS. Ah, Snoop le gusta mucho la música regional mexicana. ¿Ustedes recuerdan si alguna vez, o sea, Vicente Fernández sí hizo entrevistas en español en la radio en aquel entonces o fue directamente a una sesión de radio en inglés? No, bueno, sí hacía entrevistas. Tú dices de cuando la radio en español todavía no... Sí, o sea, sí llegó a ir a radios en español. Sí. Entonces Pau Bono sí llegó a hacer la primera estación en inglés que Vicente Fernández que fue, ¿no? Sí. Okay. Y le hablaba en inglés, don Vicente. Ahora. Good morning, big boy. How are you? I'm glad to be here. I'm Chente. Tu vas, yo no más cantaba. Lástima que seas ajena. Hola, pero... En Come Back, do you know the song? En Come Back, Come Back. De volver.
The King. The King. The King. El rey. You know, the King. No, pero fíjate que Vicente Fernández tenía una costumbre muy poca de los artistas, porque él iba al final de sus conciertos. Él decía, yo no vengo a que usted... O sea, la prensa me ha tratado tan bien que para mí es un... Siento que es una mala educación venir antes de mis conciertos porque no vengo a pedirles que me ayuden a llenar los conciertos, yeah, sino que vengo a agradecer. Entonces, Vicente Fernández no daba entrevistas antes de sus conciertos. Hasta que terminaba el último concierto, ya escogí un día o dos, iba a las entrevistas. Sí, por eso era grande, Vicente, ¿no? Claro. O sea, la sencillez también, la humildad siempre la mantuvo hasta el día de su muerte. Nunca perdió ese contacto con su gente, ¿no? Bueno, y esos son los íconos, los grandes, los que reciben reconocimientos, como este brother con Dr. Dre, que también ayudó a los últimos... De los últimos grandes del hip hop, por ejemplo, Kendrick Lamar, que fue un... Kendrick Lamar, sí, impresionante. Sí, sí. También fue su productor. Así que, Dr. Dre, a todos los fanáticos. Este brother hizo una canción que me encanta muchísimo. Es que es de las pocas que me gustan de hip hop, la de California Love. California, California. Con Tupac. Ah, sí, es Tupac. No, a mí me gusta la de... ¡Ándale! Me la aprendí rápido, fue la primera. Eso está fácil para karaoke, ¿no? ¡Sí! ¡Fue todo el mundo! Esto es lo que no sabemos. Es todo. Somos hipoperos. Sí. No, es que era más fácil aprendérsela. Sí, sí. O si no, yo. Yeah. Bueno, saludos a todos los fanáticos. Ok, es una mañana muy buena. En un ratito viene la música. Estamos en M&M. Recuerden, pueden poner ahí en el chat qué canción, qué rolitas quisieran escuchar los miércoles, que le hemos dado un día especial a Muévete con Música. Y bueno, tenemos una invitada. Ajá. De casualidad. Sí. De casualidad, porque estamos muy felices por ella, porque también es parte, digamos, de uno de los integrantes de la familia, que es de Luchito. Y vamos a ver que Luchito mismo la presente, ¿no? Sí, vamos a ver, Luchito, ven por aquí primero. Es productora ejecutiva. Ah. Ella es productora ejecutiva. A ver, vamos a ver, Luchito, vente por aquí. Ella es de las finanzas de Luchito. Mira, y Luchito no suelta las maracas. Buenos días a todos. Les presento con mucho cariño a mi querida esposa, Erika. Ah, mira. Aplauso para Erika, ¡bravo! Por favor. A ver, pero vente por aquí, Luchito, vente por aquí. Adelante, adelante, Erika, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy bien, muchas gracias. Feliz hoy. Y a ver, ¿por qué Luchito? ¿Sí? Oye, ¿con esta ¿por qué cara? Luchito? Sí, hace muy bonita pareja. Sí, bueno, me conquistó su humor. En un ascensor. Ah, sí, en un ascensor. En un ascensor nos conocimos, sí. Ah, mira. Ah, buenísimo. En un ascensor. Iban para arriba, para algo abajo. Algo muy particular. Iba para arriba y después bajamos. Pero cada uno venía con... Él venía con su amigo, yo venía con dos amigos. Y de esas que yo venía hablando y me dice, así, ¿cómo hablan ustedes las venezolanas? Y yo... ¡Qué izquierdo! No, oye, narajito, lo que digo yo. Y yo, este argentino se equivocó. ¡Ja! Bien cruzados, ¿no? Porque tú eres colombiana y él es peruano. Sí, peruano, los dos estamos. Claro, no, y aparte mi compadre se ve muy feliz. Y el día de hoy, tú eres colombiana, tú eres de Medallo. De Medellín, mijo. De Medallo, parce, ¿cómo es que no? Hágale. ¿Qué hubo, pues? Claro, ¿qué hubo, pues? Y el día de hoy, o sea, por eso digo de casualidad, porque ella se vino así muy, muy arreglada, porque es un evento en su vida, como para muchos de nosotros los inmigrantes. Hoy vas a hacer la juramentación de la ciudadanía. ¡Sí! ¡Yeah! Bueno, pasa por aquí, a ver, Erika, un ratito. Ya no van a deportar a Lucho, entonces. Ya no. Imagina, me dejan. Sí, sí, sí. Por eso se pintó el pelo de güero, mira. Entonces, por fin ya lo vamos a poder mostrar más tiempo aquí en la pantalla, entonces. Ya no tan escondido. Bueno, bienvenida, Erika. Muchas gracias. Sabes que te voy a decir una cosa. Yo sé que estás de pasadita porque a las 9 creo que es la ceremonia, ¿no? Sí. ¿Estás sí. nerviosa? Bueno, más o menos. Estaba un poquito, estaba relajadita, pero ayer vi un video que decía, ¿cómo hacer la juramentación? Y dije, oh, Dios mío, ¿me tengo que grabar algo en inglés? No, ¿qué es eso? Pero, sí. No, te preocupes. Mira, creo que varios hemos pasado por esto. Yo he llegado de mojarra aquí, estuve como 8 años de indocumentado.
Y bueno, obviamente pasan los años y de pronto ya tienes la oportunidad de arreglar tus papeles. Y yo juramenté en Pomona, California, ¿no? Uh-huh. Y ahí, brother... Ah, entonces te mandaron allá. Te mandaron hasta... No, no te querían. No, yo... Tú sabes que tú les haces caso en todo, ¿no? Claro, dices, claro. O sea, tienes que ir a tal lugar, a tal hora, y tú dices, y en la noche anterior dices, y, ¿qué va a pasar? No sé, ¿cómo será? ¿Qué locura? ¿No pagaste la ciudadanía? Sientes una emoción. No. ¿Ah? Fue por pro bono. No, yo tenía otros papeles antes que, obviamente, sí pagué para... Pero eso no eran oficiales. No, digo, le pagaste a la migra, pues, para que te han mandado a Pomona. Lo que pasa es que cuando los abogados, ellos trabajan, que dice algo que se llama pro bono, que es bueno que lo vea el Estado, porque estás ayudando a alguien, pues. Ah, ok, ¿verdad? Ok, o sea, ok. Es como una aportación que le haces a la comunidad, porque no te cobran. Entonces, a los casos pro bono, en algunos casos, no en todos, te mandan a otro lado. Bueno, mira, yo no sabía, bro. ¿Sabes por qué? Porque yo trabajaba con un abogado, ¿te acuerdas de un abogado que...? No me... ¿Está preso ahora? O sea, sí, impresionante. Y es deportado, ¿no? Sí, ese brazo te lo sacaron del país. Y yo, pues, ya sabes, a veces la... No sé, el miedo, a veces te con el primer abogado que aparezca, ¿no? Que supuestamente sabe inmigración, pues, le confías, ¿no? Bueno, al final, él es el que me ayudó un poquito a ordenar mis papeles. Y pues sí, me mandaron hasta Pomona. Ajá. Yo me acuerdo que sí, los nervios de la noche anterior, vas, te dan un sobrecito, llegas y ves una cantidad de gente. Creo que había como más de 10,000 personas. Habían hindús, asiáticos, latinos, había de todo. Claro. Europeos también incluso que reciben la ciudadanía. Y luego te dan la banderita de los Estados Unidos. Y en esa época estaba George Bush, hijo de presidente, ¿no? Ah, qué bien. Y entonces sale este brother así en la pantalla y sale. Y dice, welcome, te da la bienvenida en inglés, ¿no? Yo sabes, todavía estaba así como, ¿qué estará diciendo? Pero no importa, ya dame la ciudadanía, ¿no? Y luego canten el himno y todo. Ya me acuerdo que hacíamos la banderita así y todos nos miramos, entre todos los latinos así nos miramos. Y empezabas ahí, pero todos moviendo la banderita. Y lo más bonito es ya cuando oficialmente te dicen, no, desde hoy en adelante, bienvenidos a los Estados Unidos como ciudadanos, ¿no? Y todos. ¡Ah! Y luego sales, te voy a decir una cosa, sales dos como... horitas ya. Sí, sales como con un peso menos. O sea, empiezas a recordar todo lo que hiciste de mojado, de indocumentado, todas las puertas que se te cerraron. También igual de un momento a otro las medidas de discriminación. Todas esas cosas las vas dejando así atrás. Dices, uy, por fin, ya estoy más tranquilo. Ya voy a poder viajar a mi país sin ningún problema. Porque a veces no podía viajar. Así que tú tranquila. Sí. Ah, no, yo estoy tranquila, yo estoy feliz. Sí, muy bien. Estoy feliz. Bueno, y también me siento feliz porque yo hice el proceso. Ajá. ¿Tú misma hiciste tus papeles? Ah, sí. Eso está interesante. Sí. Ajá. ¿Te ahorraste $1,500? O más, en ese momento me estaban cobrando más, me estaban cobrando como 3,500. ¡Ay, sí, no! De esas cosas que dijimos, un momento, a ver, empecemos a leer, ¿qué dice? Pues no estaba muy bien en inglés, pero sí leer, escribir y todo, sí, perfecto. Claro. Entonces, bueno, empecé a llenarlo. Yo dije, pero si tengo el tiempo, ¿por qué no? Claro. Voy a empezar y fui haciéndolo. Y por ahí encontré a alguien, era la amiga de alguien que trabajaba en inmigración. Y entonces le dije, ¿será posible que me puedas revisar en caso tal de que tenga algún error ¿no? Y me ayude? Y me dijo, claro, sí, perfecto. Y cuando los llenaba me decía, no, muy bien, muy bien. Entonces yo como que, ay, bueno, gracias Dios mío. Bueno, vamos, siguiente paso. En una de esas era la entrevista. ¡Oh! Y esas son las peores. Para la residencia. Claro, claro. ¡Oh! Y esa sí me fue con Luchito, pero mejor dicho. ¡Ay, oh, Luchito! Oye, las únicas dos preguntas que le hacen y se equivocan. ¡No! Y yo lo quería, yo apenas... Yo estaba tranquila porque le hacen una pregunta bien fácil. Claro. ¿Cuándo cumple tu esposa? ¿No supo esa? No, ya es Alzheimer eso. Imagínense. Y yo, ay, Dios mío, siquiera le preguntaron eso. ¿Cuándo es que? Y yo... No fui mirando. Pero pero mira, en defensa de Luchito, vamos a defender también a los soldados. Ajá. Es que los nervios a veces a uno se le olvidan. Lo traiciona. Sí, lo traiciona. Yo te voy a decir una cosa, yo cuando tuve la entrevista igual para la residencia, me tocó
Y mira cómo esa me tocó una señora filipina. ¿Ok? Este, que también se supone que era inmigrante, ¿no? Claro. Y entonces... Esos son los más difíciles. Brother, o sea, nunca había recibido tanto regaño después de mi mamá. Porque yo, pues, hace tiempo, cuando estaba en Mojarra, hace años, yo ya estoy bien. Hace años, yo estaba había trabajado con una residencia de un tío que había fallecido. Chueca. Claro. Con el mismo número. Ajá. Y entonces me decía, tú... ¿Por qué, si entraste ilegal, por dónde entraste primero? Y, empiezan a hablarte fuerte. Y tú estás y por abajo estás nervioso, estás así como, ¿no? Y te sudan las manos. ¿Por dónde entraste? Dime la verdad. Bueno, entré por el Cerro de Tijuana. Ok, ¿y por qué tenías un Social Security si tú entraste como ilegal? Y te empiezan a así indagar, brother, y tú... Y empiezas a tartamudear los nervios. No, bueno, lo que pasa es que tenía que trabajar y le traté de ser sincero. Pero empieza, tú sabes que no debiste entrar por la frontera y que eres ilegal. Y te empiezan a decir, güey, ¿qué le dices? No, o pues sea, nada, tú que... agachas la cabeza y me dices, sí, ya, yo sé, yo, pero tranquila. No le lo paqueado. Límpese la espuma. Ya, ya. La única. Sí, no. Y esta gente a veces te empieza a presionar tanto para que te pongas nervioso y te puedan encontrar algo ilegal que hayas hecho. Así que, claro. Luchito, estuviste a punto de fregar brother. No, pero yo te entiendo porque es algo... fueron situaciones diferentes, ¿cierto? Llegaste de una manera diferente, como mucha gente llega. Claro. Yo, gracias a Dios... Es más, yo ni siquiera... me imaginaba venir a vivir a Estados Unidos. Claro. No fue ni Pero vamos mi sueño. A decir una cosa, ¿sabes qué? Te voy a interrumpir. Vamos a dejar ahí nada más la historia. Mejor creo que primero recibe tu ciudadanía antes de cualquier cosa que diga. No, vaya a ser. No vaya a ser que... no vaya a ser que... llegaste tarde. Sí. No, pero en serio te agradecemos por tu tiempo, por haber pasado por aquí para saludar. No, y te deseamos toda la suerte y felicidades por la ciudadanía, Erika. El que tú seas feliz, a que hagas feliz a nuestro compadre Luchito, nos hace feliz a todos, ¿ok? Luego vendré aquí. Ahí mandas fotos. Mandas fotos de cuando ya te den el claro, certificado. Claro, yo traje toda mi indumentaria, las estrellas. Eso, las barras y las estrellas. Claro. El patriotismo. Mira, aquí abajo estamos en los callejones y venden camisetas de la selección de Estados Unidos. Si quieres, vete así. Mira, no me digas de los callejones que llevo... 5 años acá y no he ido todavía. Esto es lo máximo. Es aquí que vas no a encontrar. Me dejan ir. No. Te ibas a pasear aquí con el Luchito que camina un montón. Pero bueno, Erika, muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Una ciudadana más, señoras y señores, aquí en los United States. Yes. Qué bonito. Ya tenemos bonito. Un voto más para el nuevo presidente. El sueño americano, sí, ¿no, brother? O sea, ¿cuánta gente ahorita que nos está escuchando y nos está viendo que dice, uff, lo que me falta todavía para llegar ahí, ¿no? Y así pensamos muchos que llegamos aquí a Estados Unidos cuando llegamos todavía de indocumentados y ese es como uno de los objetivos, ¿no? Ojalá que en algún momento pueda arreglar mis papeles. ¿Tú te imaginaste que ibas a ser ciudadano de los Estados Unidos? No. Sí, o sea, yo me hice experto en ser indocumentado y en esconderme. O sea, en irte por la tangente para buscar chamba, ¿no? A veces era como... Es difícil, o sea, no es fácil ¿Te cuando... ¿Te costó agarrar chamba? Sí, al principio. A mí siempre me la dan de gerente. ¿Ah, sí? Sí, siempre. Véngase para acá, que necesitamos uno en la gerencia. muy bien. Allá afuera del Home Depot. Ahí mero. Sí. No, yo me acuerdo que recién llegué. Afortunadamente, al principio yo, o sea, en los 90s, en los 90s no era tan estricto como ahora, ¿no? Y un amigo me consiguió una chamba en una imprenta allá en San José, California. Y bueno, después en Domino's Pizza tampoco, no. Bueno, yo también ya estaba con la chueca. Ya estaba con la chueca. Antes no era tan estricto, pero ahora sí ya se ha puesto muy fuerte. No, yo estuve, que será 2 meses tal vez, sin documentos. Al segundo mes, tercer mes que yo estaba acá, entró la ley de los permisos de trabajo del TPS para los salvadoreños. Uh-huh. Y... apliqué y ya en eso ya me lo dieron y pues de ahí tuve permiso, ¿no? Pero igual el permiso, o sea, siempre estaban que a veces hay que irlo a renovar y está la posibilidad de que hoy ya no se los den y que esto y así. Pero fíjate, así pasaron como 20 años y luego esa ley se volvió una ley donde ya te daban la green card. Uh-huh. Y ya pues... Había algo especial, ¿no? Para los centroamericanos, ¿no? La famosa TPS. Era por... Bueno, ese TPS fue por la guerra civil que pasó por el conflicto. El país, El Salvador, claro, ¿no? Claro. Pero también había para nicaragüenses, había para hondureños, guatemaltecos.
Pero para el salvadoreño era más por la guerra que calificabas. Sí, yo, por ejemplo, ¿sabes desde cuándo empiezas a desarrollar esa piel gruesa de inmigrante aquí en Estados Unidos? Desde que te niegan la visa en tu país, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que con mi primo, de que tenemos la misma edad. Sí, con Javier. Javier este que está con Vivian, ¿no? Sí, sí, claro. Está en Miami. Y me acuerdo que los dos llegamos del Cusco a Lima, a la capital, ¿no? A presentarnos por la visa. Primero por lo legal, ¿no? Sí. Entonces salimos y, bueno, mi mamá me dice, pues, no nos dieron la visa. O sea, no vas a poder ir a Estados Unidos, ¿no? Con tu tía. Y sale mi primo, me la dieron la visa. O sea, a él se la dieron. A él se la dieron, bro. O sea, ese brother compró su pasaje en avión y de frente se voló hasta San Francisco, ¿no? Donde vivía mi tía, en Redwood City. Y mi mamá me decía, ¿y...? Y yo decía, ya no quiero regresar. O sea, yo ya quiero ir. O claro. sea, ¿cómo hacemos? Y bueno, ya sabes, ¿no? Conseguimos mi mamá se movió bastante para buscar un coyote. Y desde Lima... Un perro disfrazado. Exactamente. Bueno, y este coyote agarró todo el rumbo. Dijo, que okay, vamos a irnos a tal lugar, vamos a viajar acá, vas a viajar acá. Y yo los encuentro ya en la Ciudad de México. Y digo, espérate, ¿tú vas a volar en avión? Sí, pues yo sí tengo visa. Claro. Porque pero hasta no agarraste visa ni para México. Porque hasta para México es más difícil que en Estados Unidos para nosotros los peruanos. Sí. Porque saben que si llegas a México está fácil para que nos crucemos. Okay. Entonces, de Lima me fui a Tumbes, que es el norte de Perú, me crucé a Ecuador, nos fuimos hasta Quito, y de Quito volamos a San Andrés, que es una isla de Colombia. Ahí en San Andrés es como una isla libre. De ahí volé a Cali. No, agarraste videíto ahí. Brother, no tenía nada. ¿No? O sea, tenía un maletincito que me lo quitaron en Tijuana. Y luego, con el miedo, ¿no? Éramos tres peruanos que andábamos con el coyote y todo con ruta, ¿no? Y después nos fuimos a Cali. En Cali estuvimos una semana. Cali es hermoso. Eso sí, Cali, Colombia. Uh-huh. Y después nos fuimos a... Pasamos por El Salvador. Solamente ahí en el aeropuerto. Okay. Bienvenidos al Salvador. Nadie se baje. Okay. Y de ahí llegamos a Guatemala. Y en Guate tuvimos también unos 3 días. Igual en un lugar. ¿Ahí sí te bajaste? Ahí, porque ahí ya tenías que cruzar el río. Claro. En Guate ya tenías que cruzar el río hacia México. Tecumumán se llama la parte donde... Sí, brother. Y ahí estuvimos nos juntamos con unos dominicanos. Habían como 30 dominicanos ahí. Entonces nos juntaron todos en una casa. No, eran Wilfredo Barca, que estaba tocando ahí. Sí, sí. Eran los ilegales. Eran los ilegales. Y de ahí nos pasaron unos neumáticos ahí, ¿no? Con 2 tablas cruzadas, nos sentábamos de espaldas. Te la trajiste, mira. Sí. Sí, me traje. Se quedó. La traías incorporada. Con razón no la puedes bajar. Como souvenir. Aquí, sí. Aquí todavía no me hago tatuajes, sino lo traigo acá. Y luego un brother así, chapín, se metía con una soga, con una cuerda, y se metía en el río. Nos cruzábamos como a medianoche, porque claro. ¿Sabes, no? Y cruzaba el brother jalando todo, y nosotros ahí. Habían mamás, gente de todas las edades. Y entonces llegamos y entramos a México y todos así, shh, nadie dice nada. Y todos de tipo emboscada, como en la guerra. Y alguien grita, el ejército. El ejército mexicano, supuestamente. Claro. No sé quién. Y empezamos a correr y ya sabes, ¿no? Empezamos a perdernos uno por aquí, por allá. Y es bien chistoso, los coyotes como si fueran gallinas o esto. Empiezan a comunicar con chiflan, y empiezan a reunir otra vez al ganado. ¿Me entiendes? A su ganado, porque ese es dinero. Pues, claro, ¿no? Claro. Entonces, y todos empiezan a contar, 1, 2, 3, ok, falta uno, y vamos a buscarlo. Y empiezan a buscarlo, y ya lo traen, reúnen todos, y seguimos el camino hasta una casa ahí en el campo. Sí. Ahí nos llevaron en camión hasta el DF. Pero ahí era Chiapas. Eso era Chiapas. De Chiapas nos fuimos en un camión. Todos nos metieron así como pudimos hasta la Ciudad de México, en carretera. Y en la Ciudad de México, pues ahí estuvimos en un hotel. Ahí nos metieron a la primera migra. Los del hotel llamaron a... ¡No! Llamaron a la ley y ahí nos esperaron afuera del hotel cuando salimos a enviar unas cartas, pues para decirle a nuestra familia que estábamos vivos, porque... Claro, claro. Ya tenía incomunicado más de 15 días, ¿no? Wow. con mis padres. Entonces dijimos, vamos a mandarle una tarjetita, ¿no? Y en el correo, brother, se acerca. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿De dónde son ustedes? Y entonces, no, de Perú. ¿Pasaportes? No, ok. Nada, no teníamos nada. ¿Y no tenías documentos? ¿Pasaportes tampoco? No teníamos. Oh. O sea, un documento oficial, no. Oh. No teníamos visa y nos subieron su carrito y empezaron a pedirnos billete. ¿Tú cuánto? ¿Tú tanto? Sí. O si no, los llevamos allá. Uf, ya era lo último que yo tenía. Búscame si quieres, le dije. O sea, no tengo más.
Y ya, pues nos pidieron mordida, nos quedamos en el hotel. Afortunadamente nos dejaron, pero les dimos su billete y de ahí volamos a Tijuana. Y ahí en Tijuana otros coyotes pues nos cruzaron por el cerro. Claro. Oye, pero ahí el coyote te pagó a ti el vuelo. Sí, todo estaba como organizado ya. Ah, okay. Sí, ya nos habían comprado como la ruta. Ah, ese brother armó la ruta desde Lima hasta San Diego. La conexión del coyote fue desde Perú. Desde Lima. Desde Lima. Pero bueno, hoy puedes presumir que eres igual que el Che Guevara, que conoció toda Latinoamérica. Nada más te faltó. Che Guevara anduvo en moto. Nada más te faltó la moto, lo que iba a decir. Nada más te faltó la moto. Y eso que fue soy lampillo, si no, no hubiera salido Barra igual que él. Pero bueno, un saludo muy especial para todos ellos, esos inmigrantes que están a punto de cumplir un sueño, como Erika, claro, por ejemplo. Claro. Aquellos que todavía no, seguramente no pierdan la esperanza, que en algún momento van a poder ser legales aquí para la tranquilidad, sobre todo de la familia, ¿no? Y otra de las razones es el regresar a tu país. Pues esa es una de las cosas que uno quiere. Como inmigrantes, es un sueño. Que te den trabajo, que no te estén buscando y que no sientas miedo. Y la otra es el sueño de regresar a tu país con tranquilidad y poder volver aquí. Claro. Ese es el sueño máximo. Es un sueño volver a ver tu tierra. Olvídate. El regresar a tu país después de que ya te dan la ciudadanía o la residencia. Es una emoción porque ves tu país cambiado, tu calle, antes que era pura tierra, ahora ya está asfaltado, ya están construyendo cosas, ya a tus amigos también ya están más viejos, más gordos, más canosos. Otros han muerto, otros hicieron travesti. Sí. Sí. No, en serio. Bueno, los míos no sé, pero... No, yo tengo un amigo que sí. ¿Se hizo travesti? Sí, es transexual, sí. Ajá. Ah, ok. Pero a lo que te digo es como el transcurso del tiempo, pues, o sea, lo que tú estabas diciendo. Llegas, en mi caso fue un shock porque yo... En tu mente llevas y quieres volver a ver como tú dejaste. Sí. Y ya no. Y luego tus amigos, pues ya todos tienen, todos tienen sus obligaciones, ya no están como para, sí, vamos, salgamos, sí. No, trabajan. Claro. Tienen hijos, otros ya no están en el país, otros fallecieron. Y es un shock, pues, o sea. Sí, sí, sí. Y te encuentras solo y dices, ¿qué hago aquí? ya nadie me pela. Claro, aparte de los beneficios también de la ciudadanía, por ejemplo, como Erika y con muchos ya que ya tienen su ciudadanía, es de que también puedes ya empezar a arreglar a tu familia, ¿no? Claro. O sea, empezar a pedir a tu pareja o a tus hijos o algún familiar de tu país. Ese es también otro de los beneficios importantes. Pero bueno, si a algunos les ha pasado, cuéntenos sus historias también de inmigrantes aquí en los United States. Mucha gente que nos ve de otros países y que de repente no sabe cuál es el proceso. Sí. Pues aquí estamos, échenos el chat y con muchísimo gusto los vamos a leer. No se olviden, chicos, de suscribirse. Por favor, suscríbanse. Queremos seguir creciendo aquí en Jam. Denle un clic ahí en la campanita para que seamos parte de este movimiento. También like, ¿no? Denle like. Sí, ahí sí, sí. Para que... Y también nos pueden seguir en las redes sociales de nosotros, ¿no? ¿Cuál es tu red social también? ¿No? @ Naranjito Radio en Instagram, @ Naranjito Radio también en TikTok. Ándale. Y en Facebook, Jorge Velázquez Naranjito. ¿Y en OnlyFans? No vas a ver. OnlyFans, no te, bueno, que hay una lana, tienes que pagar. Sí, cierto. Bueno. Ahorita tengo a $3.99 la suscripción. Y ahora que vas a estar más en forma, va a estar más caro. Ah, no, ahí le voy a subir. O sea, que aprovechen ahorita, güey. Ahorita, sí. Se pueden ver mis pies, mis uñas. Sí. La bueno, sí, hay mucha gente fetiche, ¿no? Sí, hemos hablado del fetiche que les yo gusta solo ver. Yo pongo foto de mis pies. Todavía no, es que me dijeron que ese es otro tipo de... que tienes que explorar y puedes cobrar más, pero tienes que hacerlo de una manera... Sí, tienes que saber bailar la lonja como tú, Luchito. Como tú. Así le enamoraste a Erika, ¿no? Moviendo la panza. La hipnotizó. Bueno, ¿y cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales, solamente Instagram, @NeroRockero. Eso, Nero. Muy bien, Isaac Álvarez, con YAA, Isaac Álvarez, ahí en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y vamos a leer los mensajitos antes de la música, porque ya llegó nuestra orquesta, nuestra banda. Por acá, Jackie G dice, qué tristeza, pero gracias a Dios que estás aquí, bendiciones. O sea, se refiere a lo de la historia que contaste. Qué ahorita. Tristeza que llegaste aquí. ¿Por qué no te quedaste en tu país? Digo, ¿por qué la migra no lo detuvo en México? ¿Por qué no lo agarraron en Tijuana? Pero fíjate la determinación que tuviste, también hay que hablar de eso. O sea, pues tienes que hacerlo. Te negaron la visa. No te vieron peruano suficiente. Sí. Pero tuviste la determinación de y el valor. Porque no todo el mundo lo hace, güey. O sea, de venirse para acá con temor a que te
te pudo haber pasado algo. Bueno, sí, tenía 19 años, ya estaba mayorcito. Y llegaste aquí y eso es lo chido. Yo creo que esos son méritos. Yo creo que deberías de escribir un libro, güey. Sí. De eso. No, en serio. ¿Cómo el serio, no, en serio. Como el Cucuy. Hermano, aquí la historia, el mojado, digamos. Y bonita teje la ley Nacara, ¿se llamaba? Sí. Nacara es la que de TPS. De todos los nacos. No, pasó. Ah, mentira, mentira. De Nacaranda. No. La ley Nacara fue la que del TPS se convirtió en Nacara. Sí. Ah, esa ley. Okay, entonces, okay, ahí con una cara ya podías tú aplicar para la Green Card. Para los que no viven en Estados Unidos, estos son como beneficios que brindan a ciertas comunidades, a ciertos países, por ejemplo, que ayudan a gente, digamos, de El Salvador que vivió una guerra, uh-huh, a gente de Cuba que tiene también otro tipo de beneficios, a gente de Venezuela también, uh-huh, ahora, por ejemplo, que están viviendo una situación complicada. Claro. Es TPS también. Ese, exacto, ¿no? Entonces, hay diferentes ayudas que brinda el gobierno para darles una especie de asilo o beneficio, sí, 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 que lleguen aquí a los Estados Unidos para que estén tranquilos, ¿no? Pero no todos califican, claro. Tienes que seguir ciertas reglas. Mira, claro. Porque dice este Sammy de la Cruz, después de la pandemia cambió un poco la ceremonia ese. Ah, mira. Solamente son 15 minutos y luego te sacan. No, y son con... Así va a ser más rápido, entonces. Y son con mascarilla. ¿Ah, ¿oh, serio? Sí. Sí, sí. ¿Ah, sí, todavía? Sí, sí, todavía. No sé, la verdad, no sé. Tú nos cuentas, Erika. No creo que así ya sea que no con vas mascarilla. A poder cantar. No van a notar que no sabes el himno todavía. Dice Zulma Joya, buenos días. Se canten estos temas, Corazón de Tiza y Radio... Radio Futura. Radio Futura. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared. ¡Ah, mira! Voy a dar una paliza por haber... No son las de... Dicen que tienes veneno en la piel. Ajá, y que mismo. Estás hecha de un plástico fino. ¡Qué buena esa está rola, buena, esa está buena. Buena rola. Okay, apúntala para el próximo miércoles. ¡Que pase, Lalito! Yeah. Yeah. Esta es la banda más grande que hayan visto ustedes en YouTube. Solo todo, una Neutron. Guitarra es todo. Eso es todo, mi Lalito. ¿Cómo vas? Eso es todo, mi Astro Boy. Ahí hola, te buenos días. What's happening, brother? ¿Cuál nos vamos a echar, mi Lalito? Primero, hazla sentir a la guitarra para que la gente... ¡Ole! A ver, vamos a hacer una de... ¿De los hombres G? ¿Los hombres G? Mira. ¡Oh, la clásica de los hombres G! ¿Una canción? Una canción. Vamos a dedicarles a todos esos... Para que les sufras. ¡A los majos! ¡Sufre, sufre! Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar. Cuando se besan lo veo fatal. Voy a vengarme de ese ¡upi! Voy a llenarle el cuello de polvos pica pica. Sufre el mamón. Devuélveme a mi chica, te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre el amor. Devuélveme a mi chica, te retorcerás entre polvos pica pica. Le he quemado su jersey. Se ha comprado un 5-6. Voy a destrozarle el coche. Lo tengo preparado. Voy esta noche. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo bien. Oh. Vámonos al coro, vámonos. Sufre el mamón. Devuélveme a mi chica. Te retorcerás entre polvos pica pica. Sufre mamón. Te retorcerás entre polvos pica pica. Otra vez, sufre, sufre mamón. Vuélveme
serás entre polvos pica pica. Yeah, oh yeah. Sufre Luchón. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Qué bonita canción, hombre! Que la verdad estuvo muy bien. Una cuestión ahí con el micrófono, pero todo sí, bien, todo, todo bien. Todo bien, todo bien. Vamos a hacer una canción al estilo Vicente Fernández. Ah, qué bonito. La de Come Back, Come Back. Come Back, Come Back. ¡Qué bonita canción! A ver. Este amor apasionado anda todo alborotado. ¿Cómo va? Por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé perder. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Y me muero por volver. ¿Cómo va? Hola. Y volver, volver. En bueno, inglés, en inglés, en inglés. Come back a tus brazos otra vez. A tus arms again. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver. ¡Señor! ¡Oh! ¡Hey! ¡Qué bonito! Gracias, Milalito, gracias, Milalito. ¡Qué bárbaro, Lalo! Un café y regresamos. Gracias, Lalito, va a ir a hacer pipí. Sí. No, está cañón. Oye, el Lalitro. Tener un bro, esta es la banda. O sea, Jimmy Kimmel tiene su banda. Ah, no, o sea, Jimmy, el otro Jimmy. Francisco también. Tenía su orquesta, sí, y todo. Sí. Aquí tenemos Lalo The Band. Ajá. Lalo The Band. Aplauso para Lalito. Por favor. El bandero. Bandero. Lalo el bandero. Sí, Lalo el bandero, Lalo el bandero. Ok, vamos a cambiar de tema drásticamente, brother, después de la música. Pero imagínate, quedas así, ajá, claro, si quedas así como el hyper, ¿no? Ajá. Nos relajamos un ratito entonces, ¿sí? Sí, ¿quieres hacer una meditación? Una meditación, así como... Cállate, hombre. Ah, mira, ¿sabes qué? Hoy nos toca el tercer día del reto Lonja Power. Ajá. Hoy estamos otra vez nuevamente en el gimnasio de Nino de Trainer. Y ayer, pues nos portamos bien porque comimos mucha ensaladita, sí, hummus, comimos también todo lo que él dijo, ¿no? Las sí, recomendaciones. Todo, todo la recomendación. Pero el primer día, como también igual, así como tú, igual me dio una mareada terrible. Ajá. Por tener muchas horas sin desayunar, sin comer, claro, sin comer con este ayuno intermitente. Yo ayer me hice una ensaladita. Luchito, sí, pásame, por favor, hay un tupper ahí en mi mochila. Que me estaban diciendo, ¿ustedes qué están comiendo? Me están diciendo algunas jammers, ¿no? Ya lo robaron. No, 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 no. Por eso lo puse en mi... No lo puse en la refrigeradora, okay, para que no se robe mi comida. Mira. Mira nada más lo que me hice anoche, brother. A ver. Que te lo prometí. ¿Cemento? ¿Ah? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Tiene cemento? Porque pesa. Es de que vidrio. Es un tupper de vidrio. Mira nada más esto. Ah. Mira, esta ensaladita tiene pepino. Ajá. Tiene tomatito. Tomatoes. Tiene zanahorita. Ajá. Tiene alberjitas. Ajá. Los chicharitos, ¿no? Chicharitos, ajá. Sí, tiene brócoli. Bien, es puro vegetal. Sí, y le eché limoncito, un poquito de pimienta. Bien. Y un shaky-shaky. Y después de repente le pongo hummus ahí, que puedo comprar. Ah, ¿también? ¿Ya? ¿Está bien o no? Bien. Esto es para el desayuno. No, pero esto normalmente yo no como el desayuno. Pero ahí vas a compartir, porque el desayuno es mucho para ti ahí. ¿Sí? No, sí, vas a vomitar allá en el gimnasio. Sí, te lo voy a compartir, claro que sí. Muchas gracias. Bah. No lo pongas en la refri, se lo van a robar. Sí, ponlo en mi mochila, por favor. Es así, ayer estábamos hablando. Ya los conocen. Sí, la gente que se roba la comida en los refrigeradores. Bueno, hablando de robar comida, una cosa es que te roben comida, otra cosa es que te roben a tu pareja, a tu esposo. ¿Alguien tiene el teléfono prendido? Estoy escuchando como el audio. Oh, thank you, gracias. Imagínate... Tienes a tu esposo que le pasó algo, ¿no? Lo tienes en el hospital, incluso conectado al brother, ¿no? Así débil, está con su traje, echado, recostado en la camilla. Vas a visitarlo y de pronto ves a otra mujer. Mm. Sí. Y es la amante.
que también fue a visitarlo. O sea, coincidieron la mujer y la amante a visitarlo al brother, ¿no? Okay. Y el otro así como esperando, viendo a las dos y discutiendo. Y el otro así como, aquí, en serio, aquí va a haber el show. Y tenemos las imágenes de este encuentro. Incluso la mujer pide ayuda a la gente que le aconsejan, ¿no? Obviamente es obvio cuál es el consejo para ella, pero ¿qué harías tú en su caso de que te encuentres al amante? Ahí está. Amante a visitar a mi esposo. Bien. Porque pues le hace falta el cheque al amante y pues tiene que venir. Y allá mi esposo, yo lo estoy cuidando, pero pues mi esposo le hace falta al amante. ¿Cómo ven? Ahí coméntenme a ver qué es lo que tengo que hacer. ¿Lo tengo que seguir cuidando o aquí que el amante lo cuide porque al amante le hace falta el cheque? Le hace falta el cheque para que le den para los bastardos. Que tiene con mi esposo. Ahí coménteme alguien, qué es lo que tengo que hacer. Ahí denme un consejo para ver si me quita yo lo pendejo o sigo igual de pendeja como estoy. Porque está riendo. Estoy cuidando a mi esposo, me vengo aquí a desvelar, estarme en una cama, en una silla donde uno no duerme. Pero aquí miren la princesa, bien elegante, bien Catrina, todo. Uh-huh. Bien Catrina aquí la princesa. Alguien coménteme ahí, a ver. Écheme la mano, por favor, ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Denme un consejo. Ok, le vamos a comentar. Si a ver, entonces ustedes ya pueden comentarle a la mujer. ¿Mi esposo cómo la defiende? Sigue, obviamente, pues, dolida de encontrarse con ese escenario, ¿no? De que encuentres al amante y a... Incluso, no solamente al amante, sino también ya tiene hijos con el brother, ¿no? Claro. Con el panzachelera que está ahí, dice, panzachelera. Aquí van a discutir. En vez de suero más chela, ¿no? No, es que... Pero mira qué falta de consideración. O sea, el vato está moribundo. Digo, moribundo en el aspecto que está, pues, mal, pues. O claro. No se ve tan mal. No, pero si no lo estuviera en el hospital, ¿no ves que le tienen hasta oxígeno? Claro. Entonces... Pero a ver, o sea, para que la amante se haya enterado que él está en el hospital, o sea, supuestamente la esposa... Es la que sabe todo lo que pasa con él, ¿no? Pues claro. Pero para que el amante, quiere decir que él le mandó el textito, le dijo, ¿dónde estás? Aquí está en el hospital. No te creo. Pero vente, pues, pero coincidieron las dos. Pero ella es la representante de los hijos de ella. Entonces ella tiene que ir a ver para decirle a los niños, ¿sabes qué? Tu papá falleció, pues. O sea, o algo. O sea, tiene que ir a verlo a él porque ella es la que les va a llevar. No, a mí me parece un descaro también de ella. O sea, si sabe que el brother está casado, sabe que él está casado, y se nota que ella la conoce, a la muchacha que está quejándose, la esposa. Me parece un descaro también, ¿no? Es que ya aparecerte en un lugar donde... A mí me dio envidia porque dice, las dos me quieren. Es una prueba de amor. Las dos me trajeron comida, vamos a ver cuál voy a comer en vez de la comida del hospital. No, pero has escuchado que dicen, conoces a tus amigos o la gente que te quiere en la cárcel o en el hospital. No, hasta y sabes que yo estaba leyendo, por ejemplo, a algunos comentarios de alguna chica, decía... Por eso se están peleando. O sea, porque muestra la imagen del brother así, ¿no? Todo conchudo, ¿no? Con las dos mujeres. Dice, está guapote el por eso se están peleando. Está galanón. Pero bueno, ¿ustedes qué harían? A ver, ahí vamos a poner el número telefónico. Si les ha pasado que en algún momento han coincidido con el amante, ¿no? Que está, pero en este caso, cañón. En este caso, ¿no creen que tiene más derecho la esposa de estar ahí que el amante? O sea, claro. Sí puedes ver a la otra, pero no vengas al hospital porque la esposa es la que está grabando. Lo que pasa es que yo me imagino que este brother, como se nota que pues, es galán. Es ojo alegre, ¿no? Sí, es galán. Entonces dijo, mi esposa normalmente se va a las 3 de la tarde, ¿no? Me visita hasta las 3, tú vente a las 4. Entonces la esposa por ahí llegó tarde y se quedó más tiempo. Y la otra se aparece bien perfumada, seguro, ¿no? Para el gordo. Y pues coincidieron las dos. ¿Ustedes qué harían? 310-367-6941. Ahí está el teléfono. 310-367-6941. Y eso que ella ha reaccionado, digamos, muy pacíficamente. Hay otras mujeres que reaccionan y ahí mismo la agarran y la dejan hospitalizada. No, le echan presa. Ahí sí hace un relajo, le echan presa. Sí. Hospitales son como zona federal. Claro. Ahí haces cualquier cosita indebida y vas al bote. Pero de un par de cachetadas o jalones de mechón no se va a salvar la otra, porque la tenía bien cerca, ¿no? Hay otra gente que por el enojo, por la frustración, hubiera reaccionado de otra manera. Ella, por ejemplo... Si le quita el oxígeno. Sí. y al final... A veces, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Es bien chistoso también, porque eso lo vemos, sobre todo en algunas chicas. Dicen, por ejemplo, ¿por qué
le insultas, le dices todo lo que quieras a ella, porque también, porque no le insultas a él, que está el que está recostado en la cama, es el responsable de todo ese movimiento, es el brother. Le quita ese, la ayuda, ¿no? Le quita la ayuda. ¿Le quita la ayuda de quién? Pues económica. ¿A la mujer? Claro. O sea, por eso no le reclaman a él, pues. Ah, ok. Porque ya ves. Que le está diciendo ella, o sea, ella al amante, está aquí porque para que le ayude para sus bastardos, que a mí se me hace muy gacho eso. Claro, sea lo que los sea, niños tienen la culpa. Los niños no tienen la culpa. Yeah. Y entonces, pues las dos están ahí, de repente el vato ya no la arma y ¿a quién le va a quedar las cosas? La troca y la... Pero ahí está lo que estábamos hablando el otro día con la doctora, ¿te acuerdas? Ah, que decíamos que muchas personas se quedan en una relación por eso. O sea, porque me está manteniendo o porque es el que pone el dinero y pues le va a aguantar todo. Claro. Y prefiero pelearla al amante que a él. Exacto. ¿Sí me entiendes? Sí, ¿Pero sí, qué sí. dice? ¿Qué dice el público? Cuatro. Micaela Salinas dice que se quede con la amante y de paso también que pague la factura del hospital. Bien. O sea, la amante, ¿no? Ahora Rodríguez dice, quítenle el oxígeno, ¿ya ves? Desconéctenlo. Entre las dos. No, tampoco no se le sea la muerte a nadie. Simple, ok. No. ¿Qué más? ¿Qué otra más? Connie Krabeck dice que lo divorcie, el problema es de ella por seguir con él. Claro, no sé, eso es lo más lógico, ¿no? Dice... Si sabes que tiene un amante y sabes también que ya tiene hijos con él, quiere decir que con ella, mejor dicho, ¿qué haces ahí? Dice Israel Romo, por algo así falleció Javier Solís. Javier Solís. ¿Cómo así? No, Javier Solís. Dice, por algo así falleció Javier Solís. ¿El cantante mexicano? ¿El charro? Sí. ¿Por infiel o por qué? Yo creo. Javier Solís murió desde mucho tomar. ¿Cirrosis o algo así? Sí. No, el que falló así fue Cuco Sánchez porque hizo la cama de piedra y le pegaron un almohadazo. ¿O de qué? De repente era su vecino que se llamaba Javier aquí Solís. Dice Israel Romo, dice, por algo así falleció Javier Solís. No, Javier Solís murió porque mucho tomaba. Karina Piña, narcisist le llama al güey ese. Narcisista. Ajá. ¿De qué murió Javier Solís? El misterio y la verdad. Hay un misterio también detrás de Javier Solís. Sufrió una nueva y terrible pérdida. ¿Qué murió? El rey del bolero, ¿no? Claro. Sí, cuando apenas 34 años y había disfrutado. ¿De 34 años murió Javier Solís? Por ahí hay una... Dos años antes que Bob Marley. Llorarás a los 36. Por ahí dicen que tenía mejor voz que Pedro Infante. Sí. Por eso ahí sí, dicen. A mí me gustaba más la voz. Por ahí dicen que tenía mejor voz que Pedro Infante. A mí me gustaba más la voz de Javier Solís. Nada más que Pedro Infante ya era Pedro Infante en aquel entonces. Ya tenía colecistitis. Como... Claro. Ya ves. Menos que este vato tenga colecistitis. Mira, ahí dice colecistitis. Uh-huh. ¿Una infección de los qué? De, aquí de no los está, colecistitis. De los de la cola. De la cola. Su nombre lo dice, está colecistitis. Ajá. Ahí estoy buscándolo, pero bueno, ahí si me lo encuentran, la perfecto. Katy B dice, desconéctenlo. Qué sí. Es que esa es gente que ha sufrido de infidelidad. O sea, esa gente... Claro, esa gente no te acepta bromas porque ha sufrido el dolor de infidelidad. Sí. Eso están, yo creo que están de parte de la esposa, ¿no? ¿Ah? Están de parte de la esposa, entonces. Claro. Por eso dice, desconéctenlo, porque también es él es culpable. Pero todos hemos sufrido de infidelidad, así tampoco hay que... decir, ya se... Pero no es extremo, o sea, que te fidelidad te es infidelidad, el mismo dolor. La anestesia es la misma anestesia. ¿Tú qué harías, por ejemplo, si tienes a tu mujer y llega el otro brother a visitarla en el Larajo hospital? Feliz. O sea, tú dices, sí. Bien, saludos, compadre, vamos a tomarnos un cafecito mientras cambia la... Ya la renta nos toca. Tú la tercera parte cada uno. O sea. Claro. Sí. Si lo encuentran, me avisan, porque no, la verdad no sé. La colitis y la colicistitis. ¿Qué es la colicistitis? Adriana Ross dice, una de Mecano... Una de Mecano. Que canten una de Mecano. Bien, sí, hay que. Una de Mecano. No me mires. No, o sea, la de... Siete, ¿cómo es? Siete navajas. Cruz de navajas por una mujer. Ay, se la dedicamos a la morra esta. Sí. Ahí está. Hablando ¿No hay más? Sí. Hablando de tríos. Ahí está, 3 días, 367-6941. No, pues no tiene batería el teléfono. Está descargado. No lo cargaste, si sabe, ya ves, güey. No, sí está cargado. ¿Qué más? Ajá. Está bloqueado el teléfono, ¿cómo va a llamar la gente? Que se busque, no está bloqueado. Que se busque otro y felices los cuatro, dice Janet Fuentes. Piedras en la vesícula es la colecistitis. ¿Colecistitis? ¿Piedras en la vesícula? Uh-huh. De eso murió Javier Solís, entonces. Sí. Okay. Ajor tiene piedras o ladrillos. Ese güey parecía que tenía ladrillos en las vesículas. Sí, no. No, piedras. Ese le van a tirar las piedras. Una inflamación del revestimiento del colon.
Ajá. Muchas afecciones diferentes pueden causar esto, dice. Esa es la colitis ulcerosa. ¡Ah! Es que ese brother también mucha fiesta, ¿no? Javier Solís. Claro. Tomaba bastante. Mucho. Pero yo te voy a decir una cosa. En serio, mi mamá, súper fan, tenía un disco así de Javier Solís donde estaba esa de sombras, payaso, esclavo y amo y todas. Claro, yo crecí con la música de Javier Solís y ese brother de todos los rancheros es el que cantaba más bonito. O sea, sí, sí, sí. Todos tenían un vozarrones, pero este es el que cantaba así. Eso era una voz ya ecualizada. Pero para esa época, ¿cómo grababa? Imagínate. Claro, no, pues grababa de derechito. Sí, con micrófonos así desde los 70. Deja el micrófono. El que no había nada que le ayudara a la voz. Sí, antes no había Auro-tones. Auro-tune. No existía nada de eso. ¿Cómo se llama? El procesador de voces. El procesador de voces, ¿no? Sí, pero... Pro Tools no existía. Javier Solís es de los cuatro gallos de la música mexicana, ¿no? Claro. Está Jorge Negrete, Javier Solís, Pedro Infante... Y Lupillo Rivera. Y Vicente Fernández. ¡Él dijo! No, él dijo. Ahí tenemos una llamada. Dijo pero... Él dijo que era el de los cuatro. Hola, buenos días, serio, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo buenos estás? Días. Bienvenida, hola. Bienvenida. Hola. Buenos días. Y escuchándolos a ustedes. Gracias. No, pues me da mucha pena, es una mala leche encontrarse ahí con la amante, siendo uno, habiendo atravesado muchas situaciones como esposa, pues no. ¿Qué hubieras hecho tú, mi amor? A ver, si hubiera llegado la amante a visitar a tu marido en el hospital. Sutilmente lo desconecto. Disimuladamente, ¿no? ¡Ay, se me tropecé en el cable! Pero ya me voy. Sí, sí. Wow. Sí, porque tampoco puedo hacer escándalo. Pero no, es mala leche, pues. Sí, sí, sí. Tiene sentimientos guardados. Eso es como un poco de descaro también, ¿no? Ya, o sea, pues sí puede ser la amante y todo, pero es un descaro ya llegar así. Claro. Esa ya es una como una lucha de, ¿sabes qué? Yo me imagino, yo te voy a ganar a ese hombre, ¿no? Yo voy a ganar aquí la pulseada, ¿no? Es una provocación. El ir para allá es una provocación, claro. Sabiendo que la esposa está siguiendo. Sí, cierto. Si ya cometí el error de ser la amante, pues evito y mantengo mi distancia hasta el momento que me toque, ¿no? Claro. ¿A ti te no. fueron infiel alguna vez? Ay, ni preguntes. A punto de asesinar. Uy. Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Lo descubriste? ¿O cómo te enteraste? Sí, claro. Claro, claro. Me enteré. Supuestamente hacía sus viajes para mi país. Uh-huh. Y ahí tenía algo escondido. Hasta que me enteré y descubrí. Y bueno, tuve que poner el final. Ese truco ya es muy viejo. Esa es típica, ¿no? De que, no, ya estoy trabajando, me quedo, tú primero ve por allá, sí. O yo voy primero, yo me quedo acá trabajando por ti y estará trabajando a la vecina. Claro. Pero, ¿no? Sí, exacto, así pasó. ¿Y lo dejaste? Y pues, ¿tuve qué? Claro. Claro, poner el divorcio y todo. Que eso es lo más importante, ¿no? Al final, a veces la gente se queja, dices... o te puedes pelear con la persona, pero ¿para qué llegar a ese punto si tranquilamente puedes alejarte ya de esa persona? Si sabes que ya te puso el recuerno, que ya te perdió el respeto, que no le importa invitar al amante o al amante al hospital, a un lugar quizás un poco más íntimo, ¿no? Como una casa, y hasta en el momento de sufrimiento que estás enfermo, todavía sigues poniendo el cuerno. Claro. O sea, claro. Ya no tienes sangre en la cara, ¿no? ¿Para qué? Pero eso, ¿no crees que también es una derrota? Porque entonces, si tú te vas y tú pones el divorcio y todo eso, tú fuiste la derrotada, la amante ganó. Mira lo que dijo Cuquita, la esposa de Vicente Fernández. Dijo, bueno, de aquí de la puerta, él es del público. ¿Eh? De aquí de la puerta para afuera. De la puerta para adentro es mi esposo. Y él le supo dos que es tres no. deslizones a Vicente. Y mira, calladita, ella siempre ganó. Yo, por ejemplo, con todo respeto a doña Cuquita, porque es igual la viuda de don Vicente Fernández, pero yo no estoy de acuerdo con eso lo que dijo, ¿no? O sea, cada quien con su opinión y claro. con sus gustos, pero yo no le aconsejaría eso yo a mi hija. O sea, de que, ¿sabes qué? Tú para ser la ganadora, aguanta todo. Y que tu hijo te ponga, y que tu esposo te ponga el cuerno saliendo de la casa. Es que ese no es el consejo, ese no es, o sea, tienes que valorarte a ti, o sea. Es muy fanático de Vicente Naranjito. Fernández, no te preocupes. Naranjito, tenemos orgullo de mujer, amor propio, claro. liberación femenina. Es lo que tenemos que aplicar hoy en día. De eso no se come. Claro, pero no lo tomes como una pérdida, por ejemplo, de ganar la batalla contra ella, sino más bien de ganarte una tranquilidad, de tener a un brother ahí que te va a poner el cuerno toda la vida. Ese es, yo creo que... ¿Pero no crees que los humanos hemos sido muy, como nos han creado como muy territoriales, que queremos agarrar la propiedad y que tú eres mío? Y no es cierto, el ser humano tiene que ser libre, somos libertarios. Es que este era el presidente de Argentina. Este es puro bla, bla, bla.
en el momento. Este, si es más tóxico este, si hasta se puso celoso que cuando dijo que me voy a morir y ahí te voy a ver y te voy a visitar. Oye, pero bueno. Chito, entonces, igualdad para todos, pues las mujeres también tenemos. Claro, 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 claro. Siempre. Sin problema. Bueno, mi amor, muchísimas gracias por llamarnos, gracias. Te mandamos un besito. Lindo día. Igual. Gracias. No se olviden, chicos, de suscribirse. Por favor, suscríbanse. Seguimos creciendo aquí en Jam TV. Cada mañana estamos en vivo de 7 a 9 de la mañana. Ahí está, denle un like a la campanita, suscríbanse. Y además van a ser notificados de todos los invitados y la fiesta que estamos viviendo cada mañana de lunes a viernes. Ya este lunes regresa nuestra querida Grecia Salamón de Costa Rica, Centroamérica. Que iba... Estamos al día también con los chats. ¿Qué iba, a hacer este, Grecia? Iba a hacer una ceremonia, ¿no? Nupcial. Sí, ya casó a su amiga. Ya lo casó. Ya se casaron. A Yamila, que estuvo aquí. Sí, ya la casó. Ya también te dieron este, la guayasca. Ayahuasca. Guayahuasca. Estás muy huasca. Tú sabes que. Jugo de guayaba. Tú sabes que en el Perú, cuando estás borracho, te dicen que estás huasca. Huasca. Estás huasca. Estás huasca. Sí, estoy en una huasca. Ah, está chida esa. Sí. Una huasca. En El Salvador, cuando ves algo, dice huasca. Oh, shoot. Oye, hablando de donaciones, Susi acaba de donar $20. ¿Sucia? Susi, güey. Susi, muchísimas gracias. $20. Ahí está. Susi, wow. Susi. A ver, espérame. No, qué bonito. Que se te regrese eso en millones. Gracias, sí, muchas bendiciones. Muchas gracias. Susi y Jacqueline también, que ayer nos dio una donación de $4. Ya tenemos $24, hermano. Para comprar nuevos micrófonos que esta mañana se nos desconectaron. ¡Oh, mira! Vamos a celebrar eso. Susi. DJ Pollo. Es lo que compra $4 sí. Esta vez. ¿Cómo le dijiste? DJ Yalitzo. DJ Chicken. Como hay Alezzo. Dice que hay un DJ que se llama Alezzo. Alezzo. Es DJ Yalitzo. Yalitzo. Ok, gracias. Ay, güey. Oye, nos vamos a acostumbrar a esto, ¿eh? Mejor, digo... Ay, esas costumbres están muy buenas. No, pues está bien. Por lo menos para nos va a ayudar para pagar el estacionamiento también. Sí, aquí. Sí. Y bueno, recuerden que están invitados todos aquí. Esta es su casa. Estamos en el 221 este de la calle 12 en Downtown LA. Estamos en esta belleza que es el centro, el corazón de Los Ángeles, los famosos callejones, donde hay muchas tiendas, muchos negocios de puro latino, puro inmigrante también que quiere salir adelante. Son pequeños negocios. Y bueno, también nosotros somos así igual, estamos empezando como ellos. Y ahí está la dirección, 221 este, calle 12 en Los Ángeles, para que vengan a visitarnos cualquier mañana que quieran, de 7 a 9. Claro, venden hot dogs aquí también, digo, los emprendedores de acá. Los tacos de canasta, bro, que nos comimos el otro día. Los taquitos de canasta. Esos taquitos de papa con una ensaladita encima y un chilito. Riquísimo. Más donaciones, Patricia Amador. Ajá. Acaba de donar $49. ¡No! $50. Bien. ¿Sabes qué? Patricia. Ahí está. Muchísimas gracias. No estoy mintiendo. Patricia va a ser millonaria porque donó el número de los 49ers. Sí, claro. Yeah. Oye, Patricia, muchísimas gracias también. Gracias, Pati. No necesitan hacerlo, chicos. No necesitan hacerlo, pero muchas háganlo. Gracias. Pero no, se les agradece muchísimo. Gracias por esa colaboración, esas aportaciones. Compramos la cafetera. Ya ahora sí vamos a tener cafetera. A ver, ¿dónde está la...? Bueno, después vamos a mostrar, vamos a hacerles un tour para ir mostrándoles cómo poco a poco ha ido cambiando el estudio. Ya tenemos una nueva refrigeradora. Luchito, ¿con cuánto la compraste, la refri? $30. Bien. Okay. Pero esa ya la iban a botar ahí, ¿no? Unos vecinos. Ah, es una donación también para aquí. Venían con cucarachas, pero... Estamos recibiendo más donaciones que la iglesia, ¿verdad? Sí. El padre se va a poner celoso, va a decir usted. Nos va a venir a reclamarnos. Hay que invitar al padre Cotas, el de TikTok. Venga. Nos va a agarrar latigazos. No, sí. Pero de verdad, estas contribuciones son muy bienvenidas. Les agradecemos de todo corazón. Muchas gracias por eso. De verdad, no vean que hace esto, pero no. Esto no se trata de que aquí estamos como pidiendo dinero. No, hacemos con mucho gusto, con pasión, porque nos encanta que ustedes se diviertan. Poco a poco vamos a crecer, tampoco no queremos crecer de un día para el otro. De hecho, Susi, la chava que donó los $20, dice aquí, súper contenta de que los puedo escuchar otra vez y sé que no
piden donaciones, pero ahí les va, muchachos. Les Muchas deseo gracias. Todo lo mejor. Es sencillo, no pedimos dinero, no estamos pidiendo nada. Pero sí lo necesitamos. Entonces, eso ya queda en el corazón de cada quien. ¿Por qué Elon Musk no nos ve? Ándale. Oye, en pesos. No, pero yo prefiero unos $20 o 40 de nuestros amigos que el dinero de esa gente. Pero muy bien. Gracias, ¿por qué no nos ve un señor de esos? Sí, güey. De los que trafican con el amor. No le hagan caso, no le hagan caso. Bueno, oye, Kate del Castillo dijo eso, ¿verdad? Hay que traficar con el amor. Bueno, gracias por sus saluditos y sus mensajes. Dua Lipa es una de Mamacita. Las artistas poperas a nivel mundial. Es como muchos le dicen como la nueva Madonna, ¿no? No, le falta todavía. Le falta, bueno, sí. Algunos ya la están llamando sus fanáticos, las nuevas generaciones, ¿no? Los generación Z y todo. Entonces, Dua Lipa visitó México. Y así como Snoop Doggy Dogg en su carro ya escucha música regional mexicana, escucha la banda MS, escucha Jenny Rivera, sí. Snoop Doggy Dogg, ¿no? Dua Lipa subió un video en donde pidió que cambie la música del carro, ¿no? La estaban llevando al lugar de en el concierto. Uh-huh. Y esto es lo que dijo Dua Lipa. Vamos a escuchar. A ver. ¿Podemos escuchar la radio, por favor? Gracias. Bien. Pidió una norteña. Curruco. Es Ramón Ayala, ¿no? ¿Es sí, ¿no? Ajá. Sí, es el arcogrosito ya rápido, ajá. Se nota, ¿no? ¿Ese es Curruco? Curruco. No, así dice la canción. ¿No estaban los varones de Apodaca, algo así? No, los varones de Apodaca ya murieron. ¿Ya? Hombre, no, pero sí, él sí. Estaba en un grupo antes. Ah, no, Los Relámpagos. Los Relámpagos, ok. De ahí viene esa canción. Si no están seguros, no lo digan. Ustedes empiezan a tirar nombres. Sí, Los Fantasmas del Caribe. Ahorita nos va a llover, Ramón. Por sí. No decir el grupo correcto, pero me parece que él estaba en un grupo antes. No, son los Cadetes de Linares, también la cantaron. Ok. Ramón Ayala la canta, que es Currucú Paloma. Currucú. O sea, entonces pueden ser los Cadetes o puede ser Ramón Ayala. Puede ser, ajá. ¿Te la sabes, Lalito, o no? ¿Te la sabes esa, no? Currucú. Ah, ¿sí te la puedes aventar? Currucú. Oye, y Lalito se la va a echar. No, pues que Lalo. Lalito. A ver. Que venga. Lalo. A ver, y nuevamente podemos volver a poner a Dua Lipa pidiendo que cambien la música, que pongan radio. Está en México y le salió Ramón Ayala. A ver, y vamos a poner otra vez a Dua Lipa. Qué mujerón. Qué mujerón. Dua Lipa. Ella es inglesa, ¿no? Sí. Se llama Palomito. Palomito se llama la canción. Ah, Palomito. Otra vez. Porque aquí está el George. ¿Podemos escuchar la radio, por favor? Gracias. Qué bien, qué bien hablas. Y la cara que pone así de, sí. De sexy, como que. Se le pasó el botox. No. Che, mírala. Cállate, hombre. No. Mira. Escuchar la radio, por favor. Ya vas a ver. Gracias. Mira. Se le pasó el botox. No, eso es natural. ¿Por qué estás criticando? Yo, o sea, te quiero, ¿por qué así. Tienes que estar criticando a una mujer tú? ¿En no, serio? Porque el doctor Chugay, o sea, me ha dicho. ¿Qué es eso? Doctor Chugay. ¿En serio? ¿Una mujer estás criticándole? No, Se le subió el botox. Ya pareces comadre de... El doctor Chugay me ha dicho, cuando veas a una mujer que se le pasa el botox, dile, porque a veces de repente se le va la mano. Ok. Entonces ha vuelto moda eso, ¿no? Que se ponen ya hasta el labio, los así como... La grande. Dog face. Ajá. Sí. Ok, Lalito, ¿sí te la sabes, ¿no? ¿Qué? The Words. Ok, The Words. The Words. The Words. ¿Cómo se llama la canción, George? El Palomito. El Palomito. Aquí es todo... Currucú. La cantan los Cadetes de Linares, Ramón Ayala. Palomito. Todo ese... Letra. Esos, digo, ya letra. Ha de haber otros intérpretes, oh, ¿no? Que lo han cantado, ¿no? ¿Cómo le podemos...? Ricky Martin la canta el Palomito. Ajá. ¿Cómo? Adiós, Paloma, búscale. Canta Ricky Martin. ¿Ah? Lo más que no sé cómo empieza. Una palomita blanca, ¿cómo empieza? Una palomita. Ahí va, ¿eh? Una palomita blanca, de piquito colorado. Ayer yo la vi llorando. ¡Joranero! De un guayabo. ¡Currucú! Currucú, le cantaba al palomito. Currucú, currucú, que volviera a su nidito. Dua Lipa está
grababa en México, cambiando la radio. Estaba en un Uber chilango y le dijo al driver, cámbialo. Currucú, currucú, Dua Lipa que decía. Currucú, ay currucú, Dua Lipa que decía. Es otra, ya. Paloma. Ya te pasaste, ya. ¿Cuál es la que le canta Luis Miguel a su novia, Paloma? Palomita. Ah, ah, esa es con la que se despide de los conciertos. Currucú, cucú, Paloma. La que también es su comadre, ¿no? ¿No es su comadre? Güey, ahora ya no. Ahora ya. Comadre novia. Sí. Sí, sí. Coma novia. Se metió con la comadre, Luis Miguel. Otro. Otra joyita. Sí. Otra joyita. Pero ¿por qué te vas, Lalo? Ven, te vas, sí, a cantar una canción más, hombre, sí, Lalo. Lalitos. No, ni que estuviera cinqueando. Ok, vamos a... Este estaban pidiendo mucho en el chat. A ver, Lalito, te digo... ChatGPT. Habían pedido una de Soda Stereo también, por ahí. El otro día cantamos la de Música Ligera, ¿no? Sí. El otro día que no sabemos. Hay que ser la de... No, también Persiana Americana. Después le vamos a cantar La Ciudad de la Furia. También. Cuando pasa el temblor. ¿Qué tal la que se fue? ¿Laura? Ah, Laura, ¿qué eres? Ah, la que se fue. 8:19. Ok. Yeah. Laura no está. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. No consigo olvidarla. El peso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé. Y no la encontraré en tu piel. Es enfermizo, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate. De su espacio, quédate, quédate. Puede ser difícil para mí, pero no puedo olvidarla. ¿Te quedaste ahí? Estamos. Muy bien, bien. Unos previews, unos previews. Sí, ¿verdad? Toca la mitad de la canción nomás porque no hemos pagado la mitad. Sí, ya con los 20 que pusieron o los 40 ya vamos a poder ya comprar nuevas cuerdas. Ya es completa. Sí. Gracias, Lalito. Ahora sí, muchas gracias, hermanito. Gracias, papá. Oye, ¿no quieres invitar para que te sigan en tus redes sociales también? Tú tienes tu Instagram. En las redes sociales yo soy Eduardo Reynoso Jr. Versátil 1-1. Ajá. ¿Verdad? Ahí estamos para cualquier cosa, para mariachi, ¿verdad? Para... Uh-huh. Y no, y la de los toros también. La de los toros, Mariachi Los Toros, Instagram, TikTok, Facebook, ahí estamos para cualquier cosa. Muchas buenísimo. Gracias. Aquí Lalito también tiene su estudio de grabación para aquellos músicos que quieran grabar sus nuevos discos, sus nuevas producciones. Uh-huh. Lalito es un... Emilio Estefani, que Emilio Estefani. O sea, es Lalo de producer. No, y a los que no cantan los hace cantar. También. Con el autotune, ahí de parece judicial. Los hace sonar mejor que Peso Pluma. Sí. Gracias, Lalito. Thank you, brother. Muchas gracias. Thank you. Very nice. Bravo. Eso, Lalitros. Llenito, a ver, la cámara, la stalker. ¿Cómo va la stalker? ¿Quieres hacer un tour? ¿Ah? ¿Ya se paró? ¡Ay, qué rico! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la cámara Stoker? No funcionó. Se acabó la batería. Te digo que todo está... Bueno, regálame unos mensajitos, por favor, porque la gente está muy activa en el chat. A ver, vamos
a ver, por venga, acá añadito. Dice Gabriela Pulido Isaac para segunda voz de Alex Lora. Ah, la del Tri debería de echar. ¿Te la sabes? La, de, sí. La del Tri, este, Lolito. La de Triste Canción de Amor. Triste Canción. O Piedras Rodantes, algo así. Las Chilango, piedras. No, la Triste Canción es bien chilangota, no manches. Sí, Fanita sí. Monje, bien la rola del karaoke, ese bien paisanito y naranjito. Paisanita, saludos. Yeah. Abrazo para usted y que las pupusas nunca le falten en su mesa. Clara Enríquez, qué bien cantan. Qué bueno. Muchas gracias. Sí. Gracias. Otra. Gracias. Por aquí, María López, canten una de Luis Miguel. Ándale, esa sí. Está difícil. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. A ver, Lalitro. Eres un genio, Isaac. Hasta que me olvides. ¿Ah? ¿Qué? Triste Canción de Amor. Ah, es que lo que pasa es que Lalo está, se la prende así de rápido, ve los coros. Por aquí vi un mensaje, no encuentro el nombre, pero una chava nos estaba escuchando desde el... Estaba viajando por el camión. Ajá. Y se está riendo sola. Dice que toda la gente está volteando a verla cómo se ríe sola. Porque nos está escuchando. Se la van a llevar presa, dile. Sí. Solo abre la ventana y di, ¡no estoy loca! Ok. Si no una, te la sabes, una de Gloria Trevi. No. El repuerco de los años. Así te va a cantar Nino. Así nos va a cantar a los dos Nino. A ver si sale bien la de. No la hemos practicado. Ok, uf, ahí la tiene. Es que aquí somos orgánicos. A veces yo sé, ya la he cantado con el grupo. Sí. Sí. Ella existió. Solo en un sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Él es como el mar, ella es como la luna, y en las noches de luna llena hacen el esta triste canción de amor. Ah, esta triste canción de amor. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Respetos para Alex Lora, con todo respeto, por favor. Soy muy fanático, hicimos lo posible. Ya regreso. Oye, está muy buena esa canción, esa es de mis favoritas. Sí. No. Oh, faltó decir la lo 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 la. Por acá está pidiendo una de Locomía. Ándale, saca Luchito, saca el ventilador, venga, de loco. Ese no comía. Pero pasa por aquí. A veces le daban y él no comía. A veces pasa y no comía. Ay. Vente por aquí, Ñerito. No, la de Luis Miguel también, aviéntatela. Pero no, digo, se la rola. ¿Te la sabes, la de Hasta que me olvides? Hasta que me olvides. Esa es más tranquilita, ¿no? O sea, es ¿no? más tranquila. Sí. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. Hay que darle. La preparamos para el próximo miércoles. Ok, sí. Queda esa entonces, la de Luis Miguel. La de Luis Miguel. La de Luis Miguel, sí, porque se alocaron. De ya, las excepciones, ¿no? Poperas, sí podemos hacer. Sí. También una de Timbiriche. No, Timbiriche, ¿en serio? Sí. Bueno, Timbiriche. ¿Cuál es Timbiriche? La de Tú y yo somos uno mismo. Ah, está chida esa. Esa la puedes dedicar al público. Es decir, tú y yo somos uno mismo. Ah, te quedó bonito. Un aplauso en la nada. Te digo, últimamente. Andas muy bien. Pues, sí, anda. Mucha inspiración. Desde que te saliste de allá andas más sí, libre. Sí, sí. Desde que me soltaron de la jaula.
Oye, hay una buena noticia que va a buscar a todos los cheleros y sobre todo las chicas, por ejemplo, que no le gusta la cerveza, ¿no? La mayoría de las chicas no le gusta la cerveza. Le gusta otro tipo de traguitos, ¿no? El famoso champán con jugo de naranja, las mimosas, ¿no? Las margaritas. Las margaritas o los vodkas o los... Cadillac margaritas. Cadillac margaritas. ¿Cuál es otra? La piña colada. La piña colada, ¿no? Pero las cervezas son como mucho rechazan las chicas. Las que tú tomabas en Tijuana, ¿cómo se llama? ¿Cuál es las que...? La que cuando ibas a Tijuana, no, cuando ibas a la vez. Ah, era tequila con Square. No, las no, palomitas. No, no, hay otra que decías. Era. Oh, Las Vegas, cuando ibas a Las Vegas. Ah, ¿cómo se llama? Strawberry Daiquiri. El Daiquiri. Strawberry Daiquiri. Sí, ese. ¿Ah? La caipiriña. La caipiriña. Eso te trepiña hasta la cabecilla y pierde. Bloody Marys. Los Bloody Marys. Eso es más pavato, ¿eh? Sí, sí. Bueno, entonces las chicas que odian la cerveza, hay un beneficio de la cerveza para las chicas. Y esto no lo digo yo, lo dice un doctor, un especialista, que dice que la cerveza, y esto le va a gustar a mucha gente que tiene maridos borrachos, que así, ¿cómo puedes decir eso? Pero yo no lo digo, lo dice un doctor. Escuchen lo que dice este doctor de la cerveza, los beneficios, sobre todo para las mujeres. ¿Por qué es buena la cerveza para la salud? Por varios motivos. El principal, porque el 96% de la cerveza es agua. Beneficios, muchos. Los principales, ayuda a controlar tu tensión arterial y previene enfermedades cardiovasculares, o sea, del corazón. 2. Disminuye el riesgo de enfermedad de Alzheimer, porque aporta mucho magnesio. 3. Es un potente diurético y previene la formación de los cálculos renales. Y 4. Ayuda a la maduración ósea, muy buena en la menopausia y en las personas con osteoporosis. ¿Cómo tomarla? En las mujeres, de 1 a 2 cervezas al día, y en el hombre, hasta 3. Vayan al licor, por favor, a comprar una cervecita que ahora se la vamos a llevar a Nino. Al día. Pero lo puedes tomar el sábado y ya tomas para toda la semana. ¿Sí será doctor? Sí, es doctor. Atrás yo vi licor. Sí. Licor pacífico. Se puso nada más se puso el uniforme de Halloween. Sí. A Hanser Bush, decía. Sí, era empleado de Hanser. No, era el traje blanco de carnicero, nada más que lo grabó. Y se puso su vaina acá de la niña que juega al doctorcito. Trabaja en el rastro. Le faltó decir, soy el hermano gemelo del doctor. Doctor Rivera, Juan Rivera, sí. La cerveza. Pero te voy a decir una cosa, no está muy alejado este doctor. Habría que investigar un poquito más y si hay algún otro doctor que pueda corroborar esto. Claro, claro. Con muchísimo gusto pueden dejar en el chat o pueden llamarnos, ¿no? Pero digamos, la gente en Alemania es muy saludable, brother. La gente en Alemania cada mañana se toma su vasito de cerveza. No se termina en el 12, o sea, pero toman la cerveza como parte de su alimentación. O sea, como en vez de tomar una... agua de horchata, agua de Jamaica o un refresco, ellos se toman su cervecita, pero todo con medida, nada con exceso. Pero los fines de semana sí la toman con unas... Exacto, pero fines de semana, tamaño. Pero no. Ellos toman todos los días. Pero se la toman caliente. No, hasta no, caliente. No es fría, se la toman caliente y tal vez quizás el beneficio de que esté caliente la agüita, ¿no? Les ayuda. Cuando fuimos al Mundial de Alemania, bro, hasta cerveza especial para mujeres, por ejemplo, y las chicas están... Las Blondie. Exacto, están ahí las chicas en el restaurante sin ningún problema, no tienen ningún complejo de que alguien las pueda ver mal. Ellas están tomando su cervecita sin ningún problema. Y bueno, de repente por ahí pues las ayuda, ¿no? Como dice el doctor. Bueno, lo que dice el doctor es cierto. Lleva magnesio, la cerveza, y el 96% es agua. Yeah. Solo el 4% lleva otros químicos. Claro, igual que todo, ¿no? Si... Él dice 3 cervezas para los vatos, ¿no? Si ya tú te tomas 12, 18 cervezas, pues yo ahí... Claro, porque aparte tiene alcohol, ¿no? Entonces ahí es donde te puede... Tiene levadura lastimar. También, ¿no? Sí, levadura. Claro. Levadura, claro. Creo que algunos que hacen ejercicio... Lúpulo. Algunos que hacen ejercicio toman cerveza. Nino, ¿estás escuchando? Porque los infla. Espéranos con un 6, Nino. ¿Cómo los infla? Hay una cerveza italiana que se llama Peroni, buenísima. Buenísima. Como Delia. Maite. Es buenísima. Como Maite. Como Maite Peroni. Sí, es una botellita verde, muy rica. Rica. La Peroni, sí. También, en Miami Peroni, la descubrí, esa cerveza es muy rica. Aquí, Karina Piña, el doctor quiere más chamba.
No, en Nicaragua hay una que se llama Toña, muy rica también. ¿La Toña? La Toña. Ajá. Nos echamos una Toña. Una Toña. Una Toña. Sí, sí, es rica, muy rica. Oh, esa. Yo probé una de esas. Las Mikeys, ¿sí? ¿Te acuerdas las Mikeys que eran una botellita chiquita? Ah, no. Las Mikeys, sí. Esas son ya... Ese es para... No, ese es ya para retirarte. Ya, sí, sí, ya. Es veneno. Sí, eso ya para cuando quieres morirte. Bueno, pues ahí está el consejo chelero. Lleva 12 de alcohol, imagínate nomás. Consejo chelero. Bueno, también los, esos son, supuestamente, este doctor, son los beneficios, pero también si hablamos de los, de lo malo que te pueda causar la cerveza, el exceso, ni te pues, cuento, bro. El exceso, es sí, el sí, exceso. Sí. Dice Carolina Dávila, parece, pero no, está borracho el doctor. O sea, que estos son doctores tiktokeros que... A ver, ponlo nuevamente. Vamos a ver, vamos a hacer el DUI. Vamos a examinarlo. A ver, doctor, el doctor está mira bien. Aquí el dedito. Chécalo, chécalo, mira. A ver, se olvidó decir, y no se olviden que en la cerveza también se te cae el cabello. ¿Por qué es buena la cerveza para la salud? Por varios motivos. El principal, porque el 96% de la cerveza es agua. Beneficios, muchos. Los principales, ayuda a controlar tu tensión arterial y previene enfermedades cardiovasculares, o sea, del corazón. 2. Disminuye el riesgo de enfermedad de Alzheimer porque aporta mucho magnesio. 3. Es un potente diurético y previene la formación de los cálculos renales. Y 4. Ayuda a la maduración ósea, muy buena en la menopausia y en las personas con osteoporosis. ¿Tienen la menopausia? ¿Cómo tomarla? Uh-huh. En las mujeres, de 1 a 2 cervezas al día, y en el hombre, hasta 3. Mira, tú que ya estás entrando es en la andropausia. Es diurético, claro. Oye, mira, mi primo hermano Luchito, que está allá en Lima, le mando un abrazote. Saludos, saludos. Él trabaja mucho con doctores, es visitador médico, pues, porque... Ah, el que hace el ceviche. El que hace el ceviche, el crack, el crack. Mi hermano dice que la cerveza cusqueña también es, ahora la hacen de quinoa. Ah, sí. Ya. Yo te mandé una foto del Salvador. ¿Te recuerdas que estaba con que estabas Careca? Así, claro, estaba claro. Y me tomé una cusqueña y te dije, mira, este es de quinoa. Claro, es, sí, sí, es cierto, sí, es cierto. Así era la cusqueñota. Que es una cerveza de mi ciudad, de Cusco, en Perú. Es una cerveza y que ha ganado que tiene... 2 años seguidos, ganó como la mejor cerveza del mundo. Y ahorita la gente que tiene personas en su familia que son alcohólicos dice, válgame Dios, estos otros, uno que quiere apoyarlos y empiezan a hablar de que la cerveza es buena. Mi marido está escuchando. No nos van, por a, favor, no nos van a dar donaciones ya, güey. Sí, ya nos van a quitar las donaciones. Luego, la de $40 va a decir, para eso les voy a dar cerveza, para que se compre cerveza, tira de borrachos. No, oye, eso lo vamos a utilizar muy bien. Hoy le voy a preguntar a Nino, porque Nino dijo, sí pueden comer quinoa. Ah, y el doctor está diciendo que la cerveza es buena, entonces aquí hay que hacer una combinación. Pero tendría que ser una cerveza sin alcohol, porque lo que es dañino en una cerveza cima, es el alcohol. Hay una cerveza que se llama Cima, con Z, que no tiene alcohol. También está la Heineken Cero. ¿Heineken Cero? Uh-huh. Ya está buscando patrocinadores. Sí, por favor, sí, cervezas. A ver, más mensajitos, por favor. Gracias por todos sus mensajes en el chat. Susana Soto, se está haciendo justificación del teporocho. No sé qué se refiere. Pues el trago. Sí, de justificar para que chupes. Dice Ana Figueroa, good morning, bendiciones, un lindo día, muchas bendiciones. Espero, ¿qué? Visitarlos y darles un gran abrazo. Sí, cuando mira. quieras. Sí. Bienvenido. Dame una donación, sería bueno. No. Por favor, ustedes vengan solamente a visitar aquí. Sí. Los queremos saludar, abrazarlos. No tienen que traer nada. Que no digan donación porque se enoja el padre. No. El padre lo tenemos de vecino. Va a venir aquí. Es limosna al otro lado. Aquí es donación. Sí. Dice Beatriz Valencia, buenos días, chicos. Estoy en el trabajo y esta mañana estoy muy ocupada, pero como los estoy escuchando, no he sentido las 2 horas. Me estoy riendo y mis compañeros... solo se me quedan viendo. Ja, 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 ja. Gracias. Muy bien. Qué bueno. Esa es la idea, ¿no? Hacerlos reír, hacerlos divertir. ¿Qué más? María Martínez dice, nada más pone aquí, ¿leche o no? ¿Para qué? Dicen que la cerveza es buena para la leche. Para la mujer cuando está lactando. Pues okay. Es que la verdad sí deberíamos tener un doctor de verdad. Bueno, este doctor es tiktokero, pero ojalá hay que sea de verdad. Pero... Cuando venga la doctora hay que preguntarle. Chugay, que lo podemos traer también. No, ese es de cirugías. Es Chugay. Okay. Bueno, muchísimas gracias por sus mensajes. Gracias, chicos, por suscribirse. Ok, les voy a hacer un test de acuerdo a los colores que les gusta. A ver. Ok. Ustedes también en su casa donde estén viéndonos, ¿qué color les gusta más? O
O sea, ¿cuál es su color favorito? Y ¿Han visto diciendo cómo queda el pozole? Ese color es el más rico. ¿Y cuál es ese color? Meo cafecito con naranja. Rojizo, ¿no? Rojito, no, rojizo. Pero un rojo es como un naranjita, pero muy suave. Sí, 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 tenue, rico. O cuando levantas... Ya no digas que tengo hambre. Hasta estoy oliendo, bro. Sí. Qué rico. Y todo el verdecito encima. Que... Todo tiene que ver con... Chao, chao. Suerte, suerte, chao, suerte. Suerte, yes. Muy bien, muy bien. Suerte. Sí, cuídate. Erika, la esposa de Luchito, va a hacerse ciudadana. Yeah. Y Luchito también se va. Suerte a los dos. ¿Ah? Ya regreso, dice. Ya regreso. Ojalá que regreses grueso porque estás muy flaco. Ya come back, dijo. Ok, a ver, chicos. Este es un test muy bueno que habla de tu personalidad de acuerdo al color que te guste, ¿ok? Yeah. A mí me gusta, me encanta el color azul. El azul, el azul de Jam también. Jam tiene azul y rojo. Claro. Esos son los colores, ¿no? Mm. Pero, a ver, ¿cuál es tu color favorito? Verde. El belde. Ojalá que esté aquí, ¿ok? El belde, belde. Hay púrpura, hay naranja, hay blanco. El naranja también me gusta. ¿El naranja? A ver, verde, claro, porque naranjito, ¿no? Son mis... A ver, naranja, por ejemplo, los que les guste naranja, los que estén escuchando, ¿qué es el naranja? ¿Cómo define tu personalidad? Si te gusta el color naranja y lo usas mucho, podrías ser muy enérgico. Este color incluso se usa para pastillas porque es un buen estimulante. Mira, ¿sí? Las pastillas naranjas, ¿ok? Es muy poderoso y se asocia con un entorno social vibrante. También el naranja aporta emoción y energía. Eso. Probablemente por eso muchos equipos deportivos lo usan para sus uniformes. Ajá, la naranja mecánica. La de Holanda. Holanda. Claro, claro. Bueno, ese es el color naranja. Y para todos los que eligieron el color naranja. ¿Cuál es tu color favorito, ñerito? Puede ser dos. A mí me gusta el azul y el negro. ¡Ay, qué pasó! Me gusta ponerme el color negro. El del WhatsApp. El del WhatsApp. Déjame, voy a WhatsApp. Ya le dieron su estrella, ¿eh? Ya le dieron su estrella. Voy a WhatsApp. Voy a dejar su huella. Desde la mano voy a dejar su huella. Ok, bueno, entonces, ok, perfecto. El color negro, todos los... Sí, hay mucha gente que le gusta incluso hasta vestirse de negro, porque eso disimula la lonja. Es elegante. Sí, a mí también me gusta vestirme de negro. Vamos a ver. Negro, permíteme, ñerito, estoy acá con la inteligencia artificial. O el azul. Ah, tú habías dicho verde, ahorita te digo el verde. Ah, va. Ok. Negro dice: los que eligieron el color negro, de acuerdo a su personalidad, es el color negro de las fronteras y de la autoridad. Ok. Es fuerte y puede evocar una sensación de elegancia, formalidad y misterio. Ah, eres misterioso. Mis pants son negros, si la ves. Ah, muy bien, muy bien. Las uñas también las traes bien negras. Sí, sí, sí. La mugre. De los pies. Sí. El negro refleja cierta practicidad y realismo en el mundo. Por eso lo usan tanto las personas que necesitan seguir un código de vestimenta en su lugar de trabajo. Ah, mira. Una persona a la que le gusta el negro puede asociarse con alguien que anhela el control y la independencia. Soy independiente. Quieres ser un controlador independiente. Sí. Por eso tienes tu gorrito también es color negro. LAFC. Siempre me ha gustado. Se la dio Carlito Vela. Ándale. Bueno, vamos a ver los que elegimos el color azul. A nosotros que nos gusta el color azul, como el mar azul. Y ahora viene azul, azul, eso sí está, es una bomba. Como la máquina cementera, ¿no? Exacto. No, ya no pita, hombre, está descarrilada. No. Ok, a los que eligieron el color azul. A ver. El tipo de persona a la que le gusta el azul puede ser idealista, confiable, autónoma y reflexiva en el trabajo creativo, ¿ok? Mm. Tienden a prestar atención a los detalles, se vuelven perfeccionistas y tienen modales impecables. Sí, los reclutadores pueden buscar candidatos que elijan ropa azul para puestos de alto estrés, dicen los expertos. Ah, mira. Claro. O sea, que no les pegue el estrés. Exactamente. O sea, es el azul como que claro, también psicológicamente te calma un poco. Ah, ok. Mira. ¿Y cuál es your favorite color? El verde, ok. Vamos con el verde, ok. Verde. A los que eligieron el verde color verde. Será. Asociamos el verde con el dinero y las verduras. Y mira. Y verde es vida. Dice, asociamos el verde con el dinero y las verduras. Ajá. Pero los investigadores dicen que las personalidades verdes son personas que disfrutan de actividades al aire libre y desean seguridad. Do you like to be outside? Always? No. No, no, ¿verdad? Está medio raro. Entonces vamos a demandar esto. El verde puede estar asociado con el éxito. ¡Yeah! Una vez success, brother. Como el efecto físico evoca relajación y calma. El efecto físico, el verde como te da calma. ¿Ves? Ajá. Verde es paz. Porque, claro. Te dicen cuando andas estresado que vayas a caminar a un bosque para que supuestamente
te calmes. La naturaleza que es verde te claro. calma. Y te da tranquilidad también el color verde de los billetes, ¿no? Si estás con problemas económicos. Eso también. Claro. Claro. También es un color refrescante y se puede vincular con el crecimiento, el aprendizaje y la salud. Mira. Ahí está, perfecto. Qué ¿Alguien bien. Más que quiera saber de su color? Por aquí dice el morado. Uh-huh. El morado. ¿Hay morado? Ah, sí. Uh-huh. Color favorito de Barney. Este, y de los que llegan tarde, de morado. Es que no lo tengo aquí, me está poniendo comerciales. Te tengo que pagar por esta aplicación. De morado no tengo. Ah, púrpura, ¿no? ¿Sería púrpura? Púrpura. Puede ser. Ok, el color está asociado con la realeza y las ceremonias reales. Sí. Además, deja la impresión de magia y fantasía. Este color estimula la creatividad y aporta paz. Pero al mismo tiempo está relacionado con la sensibilidad y la emotividad. O sea, las personas que les gusta el color morado son muy emotivas. Emotivas. Por lo que si te gusta este color, quiere decir que eres una persona muy emocional y que se ilusiona con facilidad. Ah, mira. Ten cuidado, ten cuidado. Ahora, caer en manos. ¿Y el amarillo? El amarillo, hermano. El de mis águilas del América. Amarillo. Color que tiende a ser mafioso. No. A que le paguen a los árbitros. Cálmate. Que ganen partidos arreglados porque pertenecen a una entidad que maneja mucho los partidos. Cálmate, hijo de Ramón Fernández. Hasta fight, son ya. Ok, aquí está el amarillo, lo voy a leer. Es más, léelo tú para que veas. Okay? Léelo tú para que veas que no miento. Amarillo. Alguien que ama el amarillo tiene ansias de aventura. Si el blanco, Cuauhtémoc, fíjate. Se trata de independencia, entonces el amarillo se trata de libertad. El color se puede asociar con el humor, la espontaneidad. ¿Ves cómo juega el América? Espontáneo, alegre, el humor, ¿ves? Y el optimismo y la pasión águila, todo por tu DN. Esas personas tienden a ser creativas, pero impulsivas. ¡Vamos, papá! Ok, se emocionó, está bien, sí, perfecto. Sí. ¿Alguien más que quiera saber? ¿Alguna llamada? Si nos quieren llamar también a pedirnos el color. Ahorita color rosa, por aquí. ¡Oh, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa, qué maravillosa! Y el café. Vamos con el rosa, ¿ok? El penúltimo, rosa. Rosa, si te gusta el color rosa, claro, el pink, como Barbie, ¿no? Muchas claro, niñas, por pink. Ejemplo, a las mujeres les gusta Barbie. El color rosita. La pantera rosa también. Correcto, a los que escogen el color rosa. El rosa se ha relacionado con atenuar la agresión, dice, o sea, ¿no? Por lo que probablemente no veas a un criminal con un traje rosa, claro. ¡Qué loco esto! Este color también es conocido por ser un buen regulador del estado de ánimo y hace que alguien parezca más relajante mientras lo usa. Fíjate. Los que usan el color rosita. Chido. Dice, las principales asociaciones que crea el rosa son el amor, la sensibilidad, la generosidad y la bondad. Además, este color puede despertar el deseo de proteger a una persona a la que le gusta. Ya. Yeah. Ok, o sea, los que le gusta el color rosita, pues son muy protectores también. Hay gente que trae sus carros color rosita. Sí. Los pintan de rosita. Sí. No, y las chicas, sobre todo, si no, o sea, hasta el lápiz labial lo tienen rosita. Ay, se ven hermosas. El traje. Últimamente también los hombres han estado empezando a usar color rosa. Yo, ¿no? Uso, sí, a veces sí. Algunas camisas. Especialmente en verano. Sí. En verano es cuando. Antes era como un tabú, ¿te acuerdas? Era que usaba rosita. No, la carrilla que te pegabas. Claro. Ay, llegaste de rosita, rosita, te decían, ay, y tú, sí. Oh, ya vas a empezar. Ay, Flor. Ya no te decían, tienes WhatsApp, sino te tienes, ¿qué pasó? Claro. No, pero ahora sí, ya los hombres, y nos queda bien, ¿no? Digo, sí, es bueno. Algunos parecen Ken y otros parecen Otros parecen donas de esas, de bolitas. De los Simpsons, ¿no? De la Conchita. De las rositas, ok. Está bien. ¿No puedes leer el blanco? Ah, caray. Y el rojo. El rojo creo que es un color muy importante, ¿no? Sí, el rojo porque es el rojo pasión, ¿no? Sí, el rojo. El rojo es el socialismo. Todos nos merecemos igualdad. ¡Viva la libertad, carajo! No, ese es en contra. Ah, ok. Déjame ver el rojo, ¿no? El rojo, rojo, rápidamente. Creo sí, por ejemplo, el rojo para mí me parece que es sexy. Claro, rojo es un color que lo utilizan. Fuerte. Por ejemplo, en Victoria sí que venden muchas ropas de color rojo. Es un color para el sexo. Rojo pasión. Ajá. Exactamente. Es muy bonito. Vamos con el rojo. ¿No has visto cuando vas a que te den masaje las chinitas, la luz es roja? Ese es otro tipo de masajes. Bueno. Relajante. Ay. Sabes que aquí no tengo el rojo, pero me imagino que el rojo debe ser pasión. Pero no tengo el rojo aquí. ¿Café? ¿Tienes café?
Sí, okay, ya, no, había café. Ya no hay café. Ya no hay más. Rojo no hay. Pero dice Ana Gutiérrez, muchachos, muchas, muchas fuerzas para hoy. O sea, está para hoy que vayan a ese ejercicio. Oh, sí, sí, sí. Ah, claro que sí. El día de hoy vamos a subir más videitos de nuestra tercera jornada de ejercicios con Nino entre entrenador. Si ustedes quieren seguir la jornada de ejercicios y también hacerlo en su casa o las dietas, solamente pongan hashtag LonjaPower, hashtag LonjaPower, y con eso vamos a ir conectándonos. Hoy día nos toca el tercer día, hermanito. Yo no sé tú, pero yo sí ando un poquito dolorido. Poquitito. No sé tú. Poquitito. Pero, okay. Pero yo... El color rojo está asociado con el amor, el enamoramiento y el poder. Claro. Ah, okay. También a la energía y la pasión. ¿Viste? Te dije que el rojo es pasión. Sí, bro, sí, pasión. Sí, sí. Luego, son perfiles pasionales. Cuenta la psicología, que ya nos han hablado en otro momento, que la psicología... utiliza mucho el color rojo cuando quieres despertar pasión. Pero hay colores que uno sí se pone como ropa, pero no... Y no hay otros que no, ¿no? Por ejemplo, tú te pondrías un fuchsia o un rosa o un púrpura, como dicen, ¿no? Púrpura, sí, me he puesto, he tenido algunos. Es chido. De vez en cuando. Sí, de vez en cuando. Bueno, por ejemplo, los que sí saben de ropa, yo no sé, pero he escuchado que son fashionistas. Algunos colores no quedan con el color de tu piel. Ah, nosotros que somos, por ejemplo, más morenitos. Sí. Ahí como... A Messi no le luce la camisa del Inter. ¿Ah? A Messi no le luce la camisa del Inter. A Messi, ¿no? Veo algunos que, por ejemplo, les beneficia el color blanco. El blanco es pureza, ¿no? El blanco es, ya sabemos que el blanco también. Los que han elegido el color blanco, creo que aquí tengo el color blanco. Blanco. ¿Qué otro color están pidiendo? El celeste. El beige. ¿Cuál es el beige? El beige es el que tú, del color. ¿Ese es el beige? Mira, sí, celeste, es, no. Ese es el beige. El que tú traes. Blanco, dice. Una persona a la que le gusta el color blanco quiere una sensación de satisfacción, ¿no? Dice... Tienden a ser organizados, lógicos y orientados a los detalles en el trabajo. Se concentran mucho en la chamba. Ajá. El color se puede asociar con la independencia en la creación de cosas. O sea, sabes que yo hago mis cosas, tú no te metas, esto es lo mío. Además, puede evocar una sensación también de pureza y sencillez. Pureza y sencillez ¿no es el color. ¿No has visto cuando llegas a un lugar, por ejemplo, un hotel, y las sábanas son blancas y todo? Pero ahí nadie es puro. No. Yo no sé. Depende del hotel. Yo llego a dormir. Pero te da como una tranquilidad. Eso ver así, el blanquito, tranquilo. Pues en las iglesias se utiliza mucho el color blanco. El color blanco, los sacerdotes. El padre, en la primera comunión, el bautizo, tienes que ir de blanco. En el matrimonio también las novias van vestidas de blanco. Que supuestamente es pureza. Que hay muchos que ya no son tan así. Claro, Yo creo que nomás es simbolismo. Es tradición, es tradición. Sí, porque es que antes, cuando se creó la ceremonia del matrimonio, la mujer era virgen. Y eso, por eso llevaba un vestido blanco, porque significaba la pureza de la mujer. Claro, aparte del blanco también, digamos, en ropa, no te puede beneficiar si eres medio lonjita, porque te hincha un poquito más. Sí, claro. Al contrario que el negro, ¿no? El negro es como, te hace más flaco. No te hace sé, más es como una sensación así media visual. Es el ilusión óptica. Ilusión óptica eso, de los colores. Uh-huh. Aquí hay un color muy, muy interesante que a ver si lo pueden encontrar. Es el gris. Gris, uff. Gris. Como está ahorita el cielo, mira. Cómo se puso desnublado. Mira cómo se ven los rascacielos. También la que cantaba Joan Sebastián. Y el cielo gris. Ah, sí. El cielo gris. Ok, entre otras de las connotaciones positivas del color gris, podemos decir que refleja seguridad, modestia, confianza, inteligencia y conocimiento. Ah, mira. Ese es el color gris. Las canas son medios grises, ¿no? También los que... O a ver, gente que se compra sus carros, por ejemplo, el color gris. Sus autos de color. Hay unos chidos que están saliendo un grisecito claro que está muy... Más metálico, ¿no? Así... Pero también cuando te dicen, bueno, o eres blanco o eres negro... ¿Estás indeciso? Estás gris, ajá. Como que es algo como que no te decides a algo. Bueno, lo que lo asocian, pues. Sí, no me gusta tu personalidad gris. O sea, como que eres así como... Eres un grisociento. En vez de grasiento, eres un grisociento. Dice, acaba la gente, me están saliendo muchos anuncios. Me están saliendo muchos comerciales. ¡Qué bueno! Vamos a cobrar este mes. De eso se trata. Sí, cuando te salen anuncios, nada más dale ahí skip. No, solo espera. Tiene que esperar, ser paciente. No, y los que son impacientes, denle skip y vuelven al video. Sí, no sí,
sí están saliendo bastantes anuncios comerciales, y no nos pagan. Sí, sí, tenemos que ver, tenemos que revisar esa situación. Vamos a hablar con estos amigos de YouTube. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro mensajito. Gracias a la gente por suscribirse. Les agradecemos muchísimo por esas colaboraciones. La gente está poniendo aquí mucho Elizabeth Martínez y Elizabeth Carvajal. Hashtag Lonja Power. Bien. Vamos. Ahí vamos. Brisalba. 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 Parece tu gemelo de perfil. No sé a qué se refiere. Parece tu gemelo de Isaac. No sé a qué tú se refiere. ¿Tú y yo? Tú y yo. Somos uno mismo. Oh, porque estamos mira. Lentes. Nariz maya, nariz inca. ¡Ah! La raza. Somos de la raza. Inca Cola. Inca Cola y jarritos. No, manzanita, Mondret. Manzanita. ¿Tú qué serías? Cola champán. Cola champán. Es muy rica la cola champán salvadoreña. Sí, sí. Oh, bueno, hoy es pura azúcar, pero antes sí estaba rica. Otra. Dice aquí una de que están pidiendo la de Calienta el Sol. Ah, mira. Viva el rock, y le están poniendo así. Ajá. Gracias por cantar rock en español. Bien. Lalito, hasta que me olvides. Ah, sí. No, la canción de Lalito. Luis Miguel. Sí. O sea, aquí sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ni que tuviera demencia, te voy a decir, Lalito. Aquí dice María López, Isaac, aquí sí me lees, pero no me aceptas en Instagram. Es que puso un mal comentario, mi compadre, pero la tenemos bloqueada. No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama para aceptarlo? María López. María López, ok, perfecto. María. Te voy a buscar, Mario, ¿ok? Una de Magneto, Menudo. Ándale. No, Parchís, sí. Jajaja. Estamos hablando de rock. Checa ya. Estamos hablando de rock. Serio. Ah, no, entonces, de Menudo sería... Sí. Y mi banda toca rock. No, 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 no. Súbete a mi moto. Ven, claridad. Llega ya. Amanece de una vez, claridad. Está chida esa rola. Sí. Ok, vamos a ver. Vamos a intentar, porque Lalito no se la sabe, no la hemos practicado, pero vamos a ver si resulta la... ¿Quieres sentarte o estás bien? Ay, ¿quieres sentarte? Sí, sí, sí. Ya. ¿Listo? Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. No, no. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien desnude mi boca con tu sonrisa. Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre mis brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompen mil pedazos. Cómo continuar mi gran teatro hasta que me olvides. ¡Qué bárbaro! No, cantar. Ese es puro talento de Lalo, Impresionante, puro Lalito. Puro talento. Porque... Rápido la saga, ¿no? No, no, eso sí, también, pero... No, digo, la canción. También. También. Sí, sí. La canción. Qué complicado cantar las canciones de Luis Miguel. Es impresionante. Pero, con todo respeto a los Luis Migueleros. Sí, es que ahí de ahí te vas un... ¿Cómo? No, es hasta acá. Y él agarra el micrófono hasta así, se lo pone. ¡Hasta que me oí! Sí. Se escucha, pero en los conciertos, ¿no? No, es eso, es un crack. Es un astro. La verdad, eso, ahí sí, brother. Es el astro mayor, el sol. De los conciertos que yo no tengo ningún problema... Bueno, últimamente sí, pero antes, por ejemplo, en los 90s, cuando salían conciertos... Yo lo fui a ver dos veces en San José. Ajá. Y aquí una vez en el Gibson Amphitheater a Luis Miguel. O sea, de eso sí vale la pena. Claro. O sea, cada real que tú pongas ahí en la compra del ticket, sea adelante o al final, bien pagado. Bien pagado. Es como cuando sales de un restaurante bien comido, tú dices, ¿sabes qué? Qué rico comí en este lugar. Como claro. Ayer. Como restaurante ayer. Sí. Esos son los artistas que sí valen la pena ir a un concierto, ¿no? Y fíjate, también el mariachi, hoy que canta con mariachi, o sea, es un espectáculo. Y...
es un tipo que se dedicó a cantar pop y toda la, te encajan, ¿no? Ah, pues esto claro, es claro. Pop, nada más. Pero el mariachi da cátedra, da clases de cómo se canta mariachi. Sí, es muy bueno, muy bueno. Yo pregunté a mariachis, así que cuando recién sacó su primer disco, oiga, no era por dudar de Luis Miguel, sino como era un popero y primera vez experimentó el mariachi, y los mariachis decían, ese brother, tú le pones traje, olvídate, canta muy bien. Y también mariachi. Los boleros, ¿no? Boleros también se aventó con dos o tres. ¿Cuántos de boleros se aventó? Tres discos de boleros. Pero qué versatilidad de este brother, ¿no? Claro. O sea, pop, baladas, boleros, rancheras. Le faltó cantar banda y olvídate, fácil. yo creo que sí. Un productor americano está viendo un video de Luis Miguel. Ves en TikTok que se ponen y ellos califican cómo cantan. Sí, sí, sí. Claro. Y se agarró la cabeza así y dijo, ¿cómo lo está haciendo? ¿Quién es este tipo? Dice, está cantando pop, rock, dice, o sea, soul, como... Sí. De R&B, dijo, o sea, mete de todo, porque, bueno, hay canciones con de big band, también canta. Jazz. ¿Ves que canta, por ejemplo, las rolas de qué nivel de mujer? O claro, sea, claro. No culpes a la noche. O las de Sinatra, por ejemplo, con big band, Sinatra, también sabe cantar. Es uno de los artistas que, la verdad, de los... Es una buena inversión para aprender a cantar, ¿eh? Sí, porque... mira, ya está bostezando. Dice, hablen más de Dr. Dre otra vez, por favor. Dice Cecilia López, ya llegué a mi trabajo, pero no entro hasta que termine el show. gracias. Eso. Oh, ya falta poco. Dos minutitos más. ¿Te acuerdas la de... ¿De qué? Amaneció otra vez entre tus brazos. Ese es José Alfredo, ¿no? Pero esa la cantó Luis Miguel también. Claro, no. ¿Te la echas esa, la última, para cerrar o no? Luis Miguel, mi amor platónico, dice Denise. Amanecí. Daisies. Hasta mañana, chicos, y fuerza. Amanecí. ¿Sabes la de otra vez entre tus brazos? Mirándote a los ojos. Amanecí. Don Letra. Eso, Larito. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando. Todavía me despertaste tú, casi dormida, y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas, y así pasaron muchas, muchas horas. No te mueras nunca, maldito desgraciado. Eres muy bueno. No te mueras nunca. Bárbaro, Lalo. Yo pago tu Social Security. No te mueras nunca. Eres muy bueno. Barbarísimo, Lalo. Qué bueno. Hay que cuidar ese talento. Claro, así claro. Como Luis Miguel, a Lalito también. Bueno, sí. Chiquillos, ya nos tenemos que despedir. Gracias. Muchísimas gracias. Qué buen Eminem, ¿no? Muévete con música todos los miércoles. Claro. En el chat, déjenos mensajitos. ¿Qué canción les gustaría escuchar el próximo miércoles? Y bueno, Dios los bendiga. Gracias por suscríbanse, por favor. No solamente nos vean, denle el click, es completamente gratis. Es gratis la suscripción. Uh-huh. Y bueno, nos escuchamos mañana. Ya, mañana. Ojalá que sí. Con todo. 7 de la mañana. Chao. Bye. Cuídense. Besitos. Que viva la música. Como dice mi marecho.